Aló. Andrés, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Aló, Andrés, ¿me escuchas? Aló. Hola, buenos días, sí los escucho. Acá estoy Hola. listo para la conferencia. Vale. Aló, ¿me escuchan? Sí. Todo bien. Bueno, Andrés, una pregunta. ¿Tú eres entonces parte del equipo de audiovisuales de la universidad? No, para nada, yo soy espectador. Ah, espectador. Ok. Está bien. Andrés, por favor, ¿será que te puedes conectar pues, a las 3 en punto, por favor? Porque primero vamos a hacer como unas pruebas de sonido, de conexión con el equipo interno y después si le damos entrada a todos los participantes. Claro que sí, entendido. Muchas gracias. A las Vale, vale. 9 nos vemos. Vale, gracias. Bueno, chao. Chau, chau. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? Habla con Jair Martínez, yo soy de Audiovisuales, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, saludos, con Sebastián, soy investigador del proyecto que está organizando la actividad. Sí. Pues según el correo que nos enviaron, tengo entendido que ustedes están acá pues para administrar los roles de la llamada. Correcto. Yo quedaría como host de la llamada y otro compañero investigador que se llama Sebastián Beltrán, que Sí. creo que se va a conectar pues, en unos minutos. Pero mi pregunta es, ¿cómo se llama? ¿Hay como lista, no, cómo se llama eso? ¿Lista de acceso? No, sino ¿Para qué? como ¿Para listas. ingresar a las personas? Sí, para dejar ingresar a las personas. De acuerdo, listo. Pues yo le voy a dar aquí el host para que quede como anfitrión y su merced pueda administrar ese tipo de cosas. Entonces, en la pestaña Sí. de seguridad, si la llega a ver ahí está pestaña de seguridad. Ahí está. Sí. Ahí Y ahí lo veo. dice bloquear reunión, habilitar la sala de espera, que ahí está chuleada con el cosito para que esté activo. Sí. Y ahí está permitir también para los participantes el chat, compartir pantalla, permitir que se cambien los nombres, bueno, más opciones. Pero Entonces. me puedes ayudar con eso antes de hacerme host, o sea, bloquear la opción de compartir pantalla y micrófono para los participantes, por favor, y solamente dejar habilitado el chat. Listo, listo, listo. Compartir. Me dice que el micrófono No, el micrófono también bloqueado, por favor. bloqueado, listo. Listo. Ahí ya quedó compartir, deshabilitado el compartir pantalla y el Sí. micrófono por ellos mismos. Lo único que está permitido es el chat, que se cambien el nombre de ellos, Sí. que puedan compartir video. Voy a quitar también lo de pizarra, que compartir pizarra. Sí. Y también le voy a compartir video, por favor. Sí, iniciar videos y ya está. De iniciar videos. Y ya, y solicitar permisos de la grabación, que eso sí es algo normal, que sí está. Eso sí, normal. Listo. Entonces ahí ya está en la sala de espera. Yo le voy a dar los permisos, pero entonces esto se tiene que estar pendiente de quién ingresa y quién no para darle el ingreso. Súper, perfecto. Listo, vale. Bueno, entonces por aquí yo estaré un poquito pendiente, ya que tengo que hacer otras cositas para poder ayudarle cualquier duda o me Vale. ahí en el chat. Cualquier cosa me deja Dale, en el muchas chat. gracias. ¿Y tu nombre es David, me dijiste? Jair. Ah, Jair. Listo, vale, Jair. Muchas gracias. Muy Listo. amable. Vale, con gusto. Que tenga buen día. Vale. Lo mismo. Chao.
¿Aló? ¿Dani? ¿Dani no puedo estar con el hombre socialista sin resultados? Aló, aló.
Hola, hola, Dani. ¿Me escuchas? Hola, Sebas, ya te escucho. Hola, Tim, sí, gracias. Sí, ya creo que Dani estaba intentando hablar, pero... Sí, yo te nombré co-host. Ok. Ya hay una persona, Martín Moreno, San Juan. Pero todavía no permitimos entrada, ¿o hasta qué horas? ¿Hasta las 9? Sí, hasta las 9. Espera, Sebas, que te escucho muy entrecortado. Hasta las 9. No, no te escucho nada. ¿Ahí? No te escucho nada. Te escuché como un robot. ¿Hasta las 9? Sí, hasta las 9, listo. Sí, pero... presentación, este evento de socialización de resultados del proyecto 71861 titulado Aproximación a la comprensión del comportamiento de las redes del narcotráfico marítimo, incluyendo las prácticas de corrupción asociadas al mismo desde el marco evolutivo a partir de la simulación de sistemas sociales. Hola, este evento pues se divide en tres partes. Vamos a tener un primer saludo de bienvenida por parte de quienes nos acompañan en la mesa, el profesor Jean Basset, director de investigaciones de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Humanos. Nos acompaña Marcela Guerrero, líder del equipo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Y el profesor Héctor Olazolo, profesor de la Universidad del Rosario, director del Instituto Iberoamericano de La Haya, coordinador, director del programa de investigación del cual hace parte nuestro proyecto. Luego tendremos la presentación de resultados como tal, y en un último momento tendremos el espacio para realizar la discusión, las preguntas relacionadas con este proyecto. Agradecemos su presencia, agradecemos también a las personas que nos acompañan a través de la conexión en remoto. Y sin más tiempo, le doy la bienvenida al profesor Jean Basset para unas palabras de bienvenida. Gracias, profesor Oscar Palma. Buenos días a todas y todos en esta sesión de presentación de resultados del proyecto. En nombre de nuestro decano, Julio Londoño, y de nuestra vicedecana, Francisca Ramos, que no nos pudieron acompañar hoy porque tienen clase a esta hora y tienen la primera clase del semestre, no podían faltar, pero me delegaron para darles la bienvenida a la Universidad del Rosario. Este proyecto para esta facultad es muy importante porque refleja un compromiso importante de la facultad con los temas de seguridad y defensa. Ha sido nuestra línea de investigación quizás más antigua y una de las más activas. La facultad trabaja esos temas desde hace mucho tiempo y desde 4 años entonces el profesor Oscar Palma, la profesora Mujeda Noguera han liderado este proyecto sobre el tráfico en la facultad.
y ha sido para nosotros un desafío fundamental, importante. Queremos agradecer a Bien Ciencias por esta oportunidad y bueno, ahí van a poder ver un poco lo que se ha hecho, esos resultados. Espero que disfruten de esta sesión que nosotros encontramos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Dan Basset y Marcela Guerrero. A los miembros del equipo de investigación, a los maravillosos resultados nacionales y regionales. El programa de investigación ha dado estrategia de respuesta integrada de derechos de comparado e internacional para enfrentar el proceso a la luz de una preocupación auditiva a las dinámicas de la situación de los económicos y los sociales. El resultado de la convocatoria 852 del 2013 que surgió de la necesidad de tener una experiencia en la comunidad mediante el incremento de la calidad de la investigación y la transferencia de sus resultados de forma que apoyen a los contribuyan a las decisiones de los estudiantes del país, tomando como referencia los estudios de la comunidad. Asimismo, esta convocatoria hizo énfasis en fortalecer el programa de investigación, formar sus competencias necesarias para la nueva economía de conocimiento a través de la producción del desarrollo de la educación en ciencias de e innovación en los investigadores por medio del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores. Particularmente, este programa de investigación ejecutado por la Universidad del Rosario y co-ejecutado por la Universidad Javeriana refleja el espíritu y los objetivos de las Jóvenes Ciencias. En primer lugar, fomenta la generación de nuevo conocimiento para diferentes grupos de interés. Como resultado de un proceso de investigación, esto se verá reflejado en más de 15 artículos académicos, 3 libros. Además, se trata de un programa con un componente muy robusto en apropiación social del conocimiento, con más de 7 eventos científicos, 4 documentos de trabajo, presentaciones de resultados a diferentes autoridades nacionales, sectoriales, a representantes también diplomáticos, artículos de divulgación y además tiene un componente adicional en términos del desarrollo tecnológico e innovación justamente en el marco de este proyecto de investigación derivado de la preparación de un modelo de simulación mediante software en la dinámica social de la ciudad puerto desde una perspectiva basada en agentes y la incidencia del fenómeno de la corrupción en el narcotráfico marítimo. Hoy específicamente nos complace acompañarles en este evento de socialización de resultados como un espacio relevante para las comunidades académicas nacionales e internacionales y como un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. No solo esto, sino que el desarrollo y la temática de este evento de socialización es fundamental para los pilares, las transformaciones y los legados propuestos para el gobierno, para pensar en Colombia como una potencia mundial de la vida y más específicamente en el programa de MinCiencias para este cuatrienio, Ciencia para la Paz y la Ciudadanía. Asimismo, tenemos certeza que por sus líneas de investigación, tanto el evento como este programa de investigación podrían generar un alto impacto en Colombia, para Colombia, mediante la contribución al diseño de políticas públicas basadas en el conocimiento, el establecimiento de lineamientos que permitan proteger la vida, así como evidencian la importancia del campo de las humanidades y de las ciencias sociales para la construcción de una paz total. En segundo lugar, este programa es una apuesta de financiación de más de 800 millones de pesos aportados por MinCiencias y más de 600 millones de pesos en contrapartida que permite el desarrollo adecuado de este programa de investigación que tiene una duración de un poco más de 3 años. Este esfuerzo también se materializa en la promoción de una importante articulación de redes de conocimiento a través de la cooperación de aproximadamente 16 grupos de investigación.
Así pues, este programa constituye un éxito para MinCiencias, en el que instituciones de alta calidad trabajan conjuntamente para llevar a cabo actividades de investigación con alto impacto político y social. Sabemos que esta articulación es un reto, pero también sabemos que este programa ha superado este reto con creces y ha sido un proceso en el que se podrían derivar una serie de lecciones aprendidas. Sin duda es un proceso que se encuentra en línea con la misión de MinCiencias para el proceso de la, o para el fomento de la investigación en Colombia, y se trata de un ejemplo para la contribución a la consolidación de capacidades de los grupos de ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, MinCiencias tiene el propósito de generar y fortalecer una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación. Para esto se ha diseñado e implementado estrategias que exaltan el poder transformador de la ciencia, siendo uno de los principales el programa de jóvenes investigadores e innovadores, con más de 23 años de implementación en el país. De esta manera, en el marco de este programa, hemos evidenciado la vinculación de 6 jóvenes investigadores. Hemos evidenciado también la contribución a la formación del capital humano y a las vocaciones científicas y creativas tempranas en los jóvenes. Y que esperamos que estos jóvenes permanezcan en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Nuestra expectativa es que estos jóvenes investigadores innovadores, que han sido protagonistas también en el desarrollo de este proceso de investigación, continúen siendo sujetos activos en proceso de construcción y producción de conocimiento para incidir en transformaciones sociales a partir de respuestas pertinentes a las problemáticas sentidas en las poblaciones y contextos involucrados. Nuevamente, en nombre del equipo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, les deseamos una excelente jornada con diálogos abiertos, comprensivos, provechosos y constructivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Profesor Héctor Alonso. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y en primer lugar, pues darle las gracias al Ministerio por la confianza que ha depositado en nosotros hace 3 años y que nos ha permitido desarrollar este programa de investigación. También agradecer a las instituciones, tanto la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad y también a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, que son los 3 partners, de alguna manera, que presentamos el proyecto y lo hemos desarrollado a partir del año 2020. Bien, en cuanto al proyecto como tal, lo primero que tendríamos claro es por qué la temática. Bueno, pues la temática es muy sencilla. En nuestra sociedad no a todos les va bien. De hecho, a la mayoría de la sociedad le va muy mal. Y una de las razones es precisamente la corrupción. Pues por eso adoptamos la temática. Y efectivamente, como Marcela decía, se supone que las conclusiones que nosotros vamos a sacar de este proyecto tienen que poder eventualmente articular políticas públicas o poder ayudar a pensar políticas públicas. Porque realmente la sociedad no puede seguir como está en este momento. Un 42% de pobreza en el país, que quiere decir que un 58% de los colombianos están por encima del umbral de pobreza, es totalmente inaceptable. Y gran parte tiene que ver con cómo nos manejamos. Segundo elemento importante, nosotros lo vamos a poner por escrito, lo vamos a presentar, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, después ya la responsabilidad de los tomadores de decisiones que se implementa o que no se implementa, pero ciertamente estamos en unos tiempos en los que el cambio es necesario, pero no es necesario, no, el cambio se va a dar, nos guste o no nos guste, por circunstancias externas que nos están llevando a que ese cambio se vaya a joder. Entonces, cuando hablamos de cambio, estamos hablando como el Mundial de Fútbol Femenino. Es decir, que en lugar de clasificar a Alemania y Corea del Sur, clasifican Colombia y Marruecos, ¿verdad? Eso es cambio. No los mismos actores se mantienen en el tiempo. La cosa cambia, la cosa se modifica, se transforma. Pues a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio. Segundo elemento importante, pues eso justifica de alguna manera lo que es la temática y por qué se adopta esa temática. Segundo elemento importante, un desafío que tiene Colombia, la coordinación. Nosotros tenemos muchos investigadores en el país. Digo Colombia porque yo también soy colombiano, tengo doble nacionalidad y que hablo como colombiano en este país. Entonces, nosotros también tenemos investigadores en este país que participan en muchas redes de investigación. Pero el problema es el primer paso, participar en redes de investigación internacionales. Pero el problema es coordinarlas. ¿Cuántos investigadores tenemos que coordinan redes de investigación internacionales donde les colaboran norteamericanos, alemanes, españoles, holandeses y se coordina en Bogotá? ¿Cuántas de esas hay?
Porque ser contexto de algo que hacen otros, donde además los recursos se generan, se crean normalmente donde están los otros y desde allá se generan las conclusiones, pues no tiene el mismo valor que coordinar a los demás. Ese es el desafío. Y precisamente en este proyecto lo que hemos intentado es hacer frente a ese desafío. En este proyecto tenemos 16 grupos de investigación. Desde la criminología, donde tenemos ahí al profesor La Madrid de la Universidad Nacional que participa en el mismo, hasta las relaciones internacionales con el profesor Mario Dueña, que es el coordinador de ese grupo de trabajo. Bien, en esos 16 grupos de investigación, formados todos entre 15 y 20 investigadores, los mismos, tenemos personas e investigadores de todas partes, fundamentalmente de Europa, de Norteamérica y de América Latina. Pero la coordinación general está aquí. No está en Washington. No hay que ir a Washington, no hay que ir a Berlín o a Londres a que nos coordinen. Sí, hay que ir a viajar con ellos porque hay que intercambiar conocimiento. Pero hay que poder también tener la capacidad de convencer a los demás y de dotar de recursos suficientes para poder ofrecer un incentivo de poder coordinar. Y este es un ejemplo, lo que hemos intentado es que este fuera un ejemplo de cómo se puede realizar una coordinación de un programa de investigación amplio con la participación de investigadores de decenas de universidades, no solamente de América Latina, sino de Europa y de Norteamérica, desde hoy. Tercer elemento, la metodología. Teniendo en cuenta que teníamos este número de investigadores que formaban parte del proyecto, lo que hemos buscado es una metodología comparativa. Es decir, yo creo que ya va siendo hora de que se acaben los libros o que se acaben los proyectos en los que cada país cuenta lo que hace en su país. Porque eso no ayuda mucho. ¿De qué me ayuda tener una relatoría de lo que se hace en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, España o Holanda? A mí lo que me interesa es buscar ejes transversales que me permitan después estudios comparativos. No que cada cual cuente lo que está haciendo. Ese es el primer paso, pero sobre eso lo que hace falta es ponerse de acuerdo en ejes transversales y sobre esos ejes transversales poder todos determinar dónde estamos cada uno para poder realizar un análisis comparativo y ahí hacer una propuesta precisamente de política pública no solamente para Colombia, sino que la vamos a realizar para América Latina en su conjunto. Ese es otro desafío que hemos buscado en este proyecto también. De manera que los investigadores han tenido dificultades en ocasiones y se nos han retrasado a veces los productos, las entregas y las contribuciones, porque no les estábamos pidiendo cuéntenos usted lo que hace en Colombia. No, no. Trabaje usted lo que es el desarrollo de la transparencia como medida transversal de prevención de la corrupción, pero me la trabaja usted en estos ejes y me analiza lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en México, en Perú, en Chile, en Colombia, en España, en Italia y en Estados Unidos. Y me hace una comparación. Y obviamente eso lleva mucho más. Por eso a veces pues hemos encontrado en su desarrollo ciertas dificultades que hemos podido superar en la mayor parte de los casos. Bien, finalmente, con este evento, de alguna manera, pues empezamos ya a presentar las conclusiones finales. Las conclusiones finales que las comenzamos a presentar ya en La Haya, tuvimos en el mes de junio la Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional, en el marco de la misma, en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, hubo un día completo que se dedicó a presentar los resultados de este programa de investigación y de los diferentes proyectos, con lo cual ya comenzamos en el mes de junio. Hoy seguimos con este segundo evento que tenemos aquí en la Universidad del Rosario y el 15 de agosto, estáis todos invitados, terminaremos de alguna manera en la Universidad Javeriana presentando lo que son las propuestas de derecho comparado, derecho público comparado. Entonces, de esa manera cerraríamos lo que es el ciclo de presentación de resultados de lo que es este programa, quedando todavía pendientes, ¿verdad?, las obras colectivas que están ya en proceso muy avanzado de elaboración. Tengamos en cuenta que a lo largo de los últimos 3 años hemos realizado 17 seminarios internacionales y con estos 3 serán 20 seminarios internacionales. 20 seminarios internacionales temáticos, con profesores de diferentes países, todos y cada uno de ellos. Los tenemos todos grabados, los tenemos todos en el micrositio del programa. Entonces, quien quiera ver el micrositio del programa, ¿verdad?, simplemente pone el nombre del programa y allí podéis encontrar lo que son las grabaciones de los 17 seminarios más los 3 de cierre con los cuales vamos a poner fin a las conclusiones. Y finalmente, ¿qué es lo que queda por venir en estos últimos meses que tenemos hasta la conclusión del programa de investigación? Acabar de cerrar las obras colectivas. En este momento tenemos 7 obras colectivas en evaluación de pares, 3 sobre medidas de derecho administrativo, transversales y específicas de prevención y de fiscalización y sanción, 2 desde la perspectiva de lo que es la cooperación internacional en materia penal, fundamental para poder abordar los problemas que nos encontramos acá,
Dos, en materia de derecho internacional penal, de qué manera la jurisdicción internacional puede ayudar a la realidad con la que nos encontramos a abordar esta dinámica y cuáles son los problemas sustantivos y procesales que se pueden enfrentar. Y uno, en materia de relaciones internacionales, ¿qué hacen nuestros gobiernos cuando salen? Porque sí, casos de corrupción vemos todos los días en la prensa. Pero ¿qué hacen nuestros gobiernos en sus relaciones bilaterales, multilaterales, regionales, multilaterales y universales? Pues ahí tenemos ya un primer volumen que está en pares evaluadores. ¿Qué esperamos que lleguen? Esperamos que lleguen otros 13 a 15 volúmenes. Tres de criminología, que van a completar justamente el trabajo que se va a presentar hoy. Ahí está el profesor Lamadrid, que ha hecho un caso de estudio muy bueno sobre Colombia. Llevan tres capítulos, hay un caso de estudio de 150 páginas sobre el desarrollo de la corrupción en Colombia. Tenemos un caso de estudio sobre Brasil y ambos van a formar un volumen. Y esto va a venir unido con los volúmenes generales para entender el fenómeno. Porque ese fenómeno nos va a explicar lo mal que actuamos de manera estructural y sistémica. Y por eso nos va tan mal y estamos como estamos en nuestras sociedades. No es por casualidad. No es por casualidad. Nosotros lo estamos buscando. Lo mismo que ocurre en otras áreas, como por ejemplo puede ser el cambio climático. Y si no tenéis un paseo por mi segundo país, por España, vengan ustedes a ver qué temperaturas estamos teniendo durante este mes para que se den cuenta lo que va a significar tener veranos en Barcelona a 50 grados de temperatura, que es lo que preveemos en 10 años. No en 50 años, en 10, 50 grados de medio. Y obviamente, por ahí es por donde me estaba refiriendo, de que los cambios ante estos resultados y ante estas propuestas, en algunos ámbitos, ya no son voluntarios. Los podremos tomar o no tomar, pero muchos de ellos o algunos de ellos nos van a venir por las condiciones circundantes en las que nos estamos. Y yo lo dejaría aquí, porque yo creo que este es un evento para poder escuchar a los compañeros de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, dar las gracias al director de investigación que nos acompaña hoy para poder acompañar también a sus investigadores y presentar el evento, y por supuesto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que siempre ha confiado en nosotros y siempre de alguna forma estaba apoyando en el desarrollo de esto. Muchas gracias a todos y espero que disfruten la presentación. Gracias, profesor Héctor. Muchas gracias a los tres. Pasamos entonces a un segundo momento, que es la presentación específica de nuestro proyecto de investigación. Para esto vamos a tener a la profesora Ángela Noguera y a nuestro ingeniero estrella, Daniel Ávila, quien ha preparado el modelo como tal de simulación, la modelación de simulación de este proyecto. Entonces, adelante. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Gracias a Marcela, a Jan, a Héctor por la presentación y la apertura. Y tal y como lo dijo mi colega, pues la idea ahora es, junto a Daniel Ávila, nuestro ingeniero, proceder a la presentación de los resultados de este ejercicio de investigación. Como ustedes pudieron escuchar, el nombre del proyecto es bastante largo, el del programa un tanto más. Pero si queremos buscar las palabras claves alrededor de nuestro proyecto particularmente, tiene que ver con lo que es el comportamiento asociado a las prácticas del narcotráfico marítimo. Entonces, nuestro equipo de investigación hacia diciembre y los primeros meses de 2020, antes de que nos encerraran por la pandemia, nos dedicamos a lo que fue la contextualización del problema de investigación y poder hacer una delimitación que nos permita abordar el estudio del fenómeno. Todos los que estamos aquí reunidos, que somos actores que de cerca o de lejos hemos tenido contacto con el fenómeno del narcotráfico, sabemos que es una problemática bastante amplia, extensa, retadora, y pues que investigarla y llegar a unas conclusiones absolutamente deterministas es pues prácticamente imposible, que básicamente es un fenómeno que cambia en el tiempo y que entonces nos presenta retos para estudiarlo permanentemente. Desde este punto de vista, entonces, nuestro equipo investigador lo que hizo fue una revisión de literatura alrededor del tema del narcotráfico marítimo, de tal manera que nos permita ver las tendencias, un poco lo que se había realizado en estudios similares a los que nosotros teníamos como iniciativa. Y dentro de estos ejercicios, pues encontramos a un aliado muy importante, que es el Centro Internacional, aquí mi capitán Hernández, a quien le doy la bienvenida muy especialmente, me corrige, Centro Internacional de Investigación acerca del Narcotráfico Marítimo, SINCOM, que es una dependencia especializada de nuestra Armada Nacional
que se dedica al estudio o hacer un seguimiento al tema del fenómeno del narcotráfico marítimo, nos encontramos con ellos y excelentes productos que ellos han sacado para poder entender las modalidades que dentro del mar o dentro de lo que es el tráfico de droga se encuentran ya caracterizadas. Entonces ellos tienen un documento realmente fantástico con 19 formas de tráfico de droga o modalidades que, digamos, son reconocidas y caracterizadas de cómo se está sacando la droga a través del mar. ¿Qué hicimos con esto? Pues comenzar a mirar cuál era una de las formas más atractivas, más importantes, más pertinentes de estudiar en donde nuestro propósito de investigación encuentre un mayor impacto. Y lo dijo Marcela del Ministerio de Ciencias, la idea es que estos recursos puedan llevar a una incidencia en la socialización de los resultados y en la apropiación del conocimiento, de tal manera que la investigación ayude realmente desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología a los actores involucrados. Entonces, dentro de esas modalidades, pues nos encontramos con lo que es la dinámica del narcotráfico en puerto, la contaminación de contenedores dentro de los puertos, no solamente en Colombia, llámese lo que es Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, sino también la dinámica de puertos que se está viendo a nivel de Latinoamérica, como lo que está ocurriendo en Ecuador, países como Perú, Chile y el mismo Brasil. El equipo de investigación entonces entra a hacer una reflexión importante alrededor del problema de investigación y definitivamente nos enfocamos a lo que fue el estudio de Ciudad Puerto, el entorno dentro del narcotráfico marítimo, pero relacionado con el tema de contenedores. En este orden de ideas, entonces básicamente lo que vamos a ver hoy ya con la presentación que va a realizar Daniel en algunos minutos es una caracterización del sistema de narcotráfico marítimo en puerto. Nosotros realizamos varias salidas de campo con el equipo de investigación, Buenaventura, visitando diferentes terminales portuarias como lo fue el puerto de Agua Dulce, la sociedad portuaria de Buenaventura. Estuvimos también en Cartagena varias veces en lo que es Cotecmar, visitando los actores como lo es la división de guardacostas. También en Buenaventura estuvimos con mi capitán Bermúdez hablando sobre los temas de la seguridad en el mar. Bueno, entonces, de acuerdo a estas salidas de campo, encontramos que era importante caracterizar lo que ocurría dentro del fenómeno de contaminación de contenedores y aquí aparece la parte medular de lo que es nuestra propuesta de investigación. Y es que el nombre resulta atractivo, sistemas de modelación basados en agentes. Entonces, uno de los propósitos de cuando mi colega Oscar y yo decidimos asociarnos para meternos en lo que hemos llamado a veces una locura académica, pero que realmente ha sido apasionante, fue que se encontraron nuestros proyectos de tesis doctoral. Y una de las cosas importantes dentro de esa investigación que hicimos particular o individualmente y que después resultaron encontrándose, era poder estudiar las capacidades adaptativas de sistemas sociales. Encontrando, entendiendo que los sistemas sociales son sistemas socioeconómicos que involucran territorios, que involucran comunidades, que involucran instituciones, pero sobre todo que involucran problemáticas. Y el narcotráfico marítimo es un problema que definitivamente avanza o articula y alcanza lo que son las problemáticas sociales, ¿no? Una cosa más allá de la pobreza, comportamientos sociales, elementos culturales que hacen que la gente se involucre con las redes criminales, que las vuelven atractivas para que ellas hagan parte de esas redes y que realmente esas redes se conviertan en sistemas adaptativos complejos de altísimo desempeño, con rentabilidades muy gigantescas que definitivamente nos llevan a que necesitan ser estudiadas como organizaciones, sistemas socioeconómicos, por supuesto, ilegales, pero que tienen un impacto muy importante en lo que es las problemáticas sociales. Entonces, los sistemas sociales y la simulación basada en agentes es un marco conceptual o teórico conceptual que viene de la ingeniería de los sistemas sociales y que permite que nosotros, dada la visualización de la problemática, ya dadas
también esas visitas de campo que realizamos y la revisión teórica que se hizo, pueda encontrar un espacio que permita ser caracterizado para ver cómo él, mediante las simulaciones, a lo largo del tiempo, dada otra vez el acompañamiento de sistemas computacionales e informáticos, nos pueda llevar a experimentar lo que puede estar ocurriendo en términos de capacidades adaptativas, en este caso, de un sistema asociado al tema del narcotráfico marítimo. Entonces, estas, no llamémosle técnicas, estos enfoques teórico-conceptuales, lo que nos permitieron fue determinar que existe una relación en términos de comportamientos sociales con el sistema de narcotráfico marítimo. Pareciera obvio lo que estoy diciendo, pero en el momento en el que nos dedicamos ya a abordarlas, a combatirlas, a entenderlas, a terminarlas, pues resulta que no es tan obvio porque sus capacidades son realmente muy elevadas. En este orden de ideas, entonces, pues, el marco teórico de esta simulación que va a explicar Daniel tiene que ver con el esquema de simulación basada en agentes, en donde trabajamos variables sociales basados en una modelación de agentes, dentro de la cual los resultados que vamos a contar nos permiten visualizar propiedades que emergen. Esas simulaciones nos van a permitir ver o nos permitieron ver propiedades que emergieron de acuerdo a los comportamientos que decidimos simular, dadas las visitas de campo y las revisiones que establecimos. En esta diapositiva lo que vemos es nuestro elemento genérico o nuestro modelo genérico, que fue el ejercicio que llevamos a la modelación computacional, en donde tenemos algunos agentes que decidimos caracterizar para poderlos subir al modelo o al proceso de modelación. Tenemos los agentes criminalizados, es decir, la población que entra a ser parte de las redes ilícitas o generan esos comportamientos ilícitos alrededor de la dinámica de narcotráfico marítimo en puerto. Tenemos como otro agente la fuerza pública con sus características, con sus capacidades, digamos, para combatir, relacionados aquí también, pues, Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército y demás. Los trabajadores de los puertos, vaya sorpresa que nos llevamos, y aquí un paréntesis, con la visita a nuestros puertos. Nuestros puertos en Colombia tienen unos sistemas de seguridad de altísima calidad, de tendencia mundial, ¿no? Que incluso se han convertido en un ejercicio de referencia con puertos como Ecuador, que son un poco, digamos, en términos de productividad, de rendimientos, con un poco de menos tecnología involucrada en sistemas de seguridad, y realmente es fantástico lo que ellos están realizando como tarea. Pero aún así, las redes criminales logran sobrepasar todas las barreras y sigue existiendo contaminación de contenedores en temas de narcotráfico. Y por último, un agente general, que pues son los ciudadanos, que en última son quienes se ven afectados por la problemática social asociada al narcotráfico, pero también se convierte en un proveedor importante de recurso humano, ¿no es cierto?, que puede en algún momento hacer parte de estas redes y, pues, digamos, involucrarse en su comportamiento. Así las cosas, ya con esto le abro espacio a nuestro ingeniero, para quienes tenemos aquí y que son expertos también en temas estadísticos, en temas de analítica de datos, entre otras cosas. La simulación basada en agentes tiene una diferencia importante con respecto a la simulación de eventos discretos. Aquí quisimos hacer como esta diferenciación para podernos situar teóricamente en lo que realizó Daniel y, pues, por supuesto, en la modelación y simulación que presentamos hoy. Y es que nosotros no realizamos aquí un ejercicio predictivo. Tal vez esa es la palabra más importante para nuestra discusión de hoy. Nosotros no realizamos ejercicios o escenarios predictivos. Lo que hicimos fue, basada en este proceso de modelación basada en agentes, tomar y darle vida, una caracterización de vida comportamental a estos agentes, de tal manera que ellos tomen decisiones dentro del modelo y ver qué propiedades emergen. Aquí
va a ser muy bonito, digamos, la parte final del ejercicio, porque vamos a ver qué característica fue la que emergió y que a nosotros como investigadores nos ha llamado muchísimo la atención, porque definitivamente es una capacidad que está poniendo en jaque, por así decirlo, a la sociedad en términos de cómo combatir este tipo de redes criminales. Entonces, sin más preámbulos, le doy la entrada aquí a nuestro colega, el ingeniero Daniel Ávila. Ustedes son todos tuyos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Ávila, como les comentaba, la profesora de la carrera, y estuve involucrado en este proyecto con los investigadores, los jóvenes investigadores también. Están de hecho remoto. Y bueno, la idea era con este proyecto buscar un espacio común entre lo que es la ingeniería y las ciencias sociales, porque generalmente actúan por aparte. Y lo que quisimos con este proyecto es hacer una cercanía de estos dos ámbitos del conocimiento, ¿sí? La ingeniería y las ciencias sociales. En el marco de lo que sería el modelo como tal, tenemos tres elementos claves de la simulación basada en agentes. Lo primero son los agentes como tal. Lo segundo son las relaciones o interacciones que pueden haber dentro de esos agentes en el modelo. Y el tercero es un espacio geográfico que siempre existe y que es donde se desenvuelven los diferentes actores. Claramente, al ser un modelo, estamos hablando que es una versión limitada de la realidad, ¿sí? No pretendimos traer todos los elementos de la realidad porque simplemente no es posible. Hay muchos elementos que estudiamos que no pueden ser llevados todos al modelo, ¿sí? Entonces intentamos capturar los que eran los más importantes. En nuestro modelo como tal tenemos cuatro tipos de agentes que son los principales. El agente criminalizado, como venía mencionando la profesora Ángela, que es de color amarillo. Tenemos los ciudadanos, que son personas del común, que están de blanco. Tenemos la fuerza pública y privada, que en realidad todos tienen el mismo uniforme, que es este uniforme azul. Y los trabajadores de puerto, que son los que tienen el maletín. ¿Sí? Esos son los cuatro principales que utilizamos nosotros en nuestro modelo. Adicionalmente a eso, modelamos una dinámica de interacción entre esos agentes, que son las líneas que ustedes pueden ver en la diapositiva, donde puede haber un efecto de persuasión por parte de los agentes criminalizados, tanto a ciudadanos, fuerza pública y trabajadores de puerto, ¿sí? Entonces, el modelo permite ese espacio de interacción en donde puede haber una persuasión para que sean cooperantes de una red o de una actividad ilícita. Y adicionalmente a eso tenemos también una dinámica de captura que generalmente se da por parte de la fuerza pública o privada y que atenúan ese fenómeno, ¿no? Donde se está buscando constantemente a ese agente criminalizado. Finalmente tenemos el espacio geográfico que está a la parte de la derecha y tenemos varios colores. Entonces todo esto pasa en un ambiente geográfico que es una cuadrícula, ¿sí? Cada espacio o cada cuadrado es ocupado por cada uno de los agentes, ya van a ver un poquito más adelante, y tenemos varios colores ahí. Entonces, lo que es color rojo representa zonas con nivel de exposición alto a la actividad criminal, ¿sí? Ya van a ver que eso cambia dependiendo de los escenarios. Este es un escenario particular, pero dependiendo de los otros escenarios se va a ver de una u otra manera, va a ocupar más o menos espacio, va a estar más disperso, más condensado. Luego tenemos el nivel de exposición medio, que es el color negro, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de zonas un poquito más neutras, donde igual no quiere decir que no se presente la posibilidad de corrupción, pero es un nivel de exposición media, podríamos decirlo. Tenemos la zona verde, que es un nivel de exposición bajo a la actividad criminal, pero tampoco quiere decir que no se puedan presentar fenómenos de corrupción en esa zona, ¿sí? Y finalmente tenemos en naranja lo que sería el área del puerto. Aquí se ve muy chiquito, no se alcanza a ver la diferencia, pero este pedacito de acá le señalo también, ese pedacito de acá es área de puerto, que también quisimos ver la incidencia del tamaño y la participación del puerto en el entorno ciudad-puerto y qué tanto eso influye también en el final. Bien, esta es la interfaz del modelo.
tiene tres elementos principales para contextualizarlos. En la zona izquierda, ¿sí?, está todo lo que son botones, parámetros, ¿sí? Esos parámetros son condiciones iniciales para la simulación. Ya los vamos a ver en detalle cada uno de ellos, pero claro, cada uno de esos elementos determinan un escenario diferente, ¿sí? Y vamos a ver cómo transversalmente los diferentes escenarios configuran unas conclusiones. Luego tenemos la interfaz, que es la parte del medio, donde pueden ver ya los agentes, las zonas que les expliqué, y la dinámica en el tiempo de esos agentes, ¿sí? Ellos no están todo el tiempo en un solo lugar, sino que ellos se van moviendo por el entorno ciudad-puerto y van teniendo interacciones en la medida en que se van moviendo por ese entorno de ciudad-puerto, ¿okay? Y finalmente tenemos a la derecha los monitores o métricas de interés, que nos muestran básicamente qué tanto de cierta población ha cooperado con las redes criminales a lo largo del tiempo, ¿sí? Este es un escenario particular. Esto lo hicimos para muchísimos escenarios, ya van a ver. Pero más o menos es la idea, ¿no? Bien, en cuanto a los parámetros que definimos para la modelación, hay 11. Ya vamos a ver cada uno en detalle, pero en resumen son claramente el área del puerto, el territorio, el porcentaje del territorio que pertenece a un nivel de exposición medio, bajo y alto de criminalidad, el nivel de segregación de regiones de influencia, que habla de qué tan dispersas están esas zonas o condensadas, esas zonas rojas, esas verdes. Densidad de la población, claramente. Hay entornos de ciudad-puerto donde pueden haber muchas más personas y hay otros en donde pueden haber muchas menos personas. Proporción de población criminalizada. Esto es una condición inicial del modelo, qué tan grande es la estructura inicial de agentes criminalizados, ¿no? Proporción de integrantes de la fuerza pública o privada también, la presencia de las instituciones en estos lugares, umbral de cooperación, nivel de automatización de puerto también, obviamente es un factor clave y es algo que mencionaba la profesora Ángela y a lo que tanto las entidades privadas que administran los puertos le han metido mucha inversión, porque se ha visto que disminuye o puede atenuar en algo el fenómeno. Luego, umbral de cooperación de la sociedad con la criminalidad y el umbral de cooperación de la fuerza pública con la criminalidad. Los hicimos diferenciados porque en la práctica vemos que hay un esfuerzo muy grande por parte de la fuerza pública y de las instituciones para mitigar ese riesgo, ¿sí? No es el equivalente al de la población en general. Ahí hay una formación en valores, hay una formación muy estricta de doctrina que hace que ese umbral sea diferenciado al de la sociedad. Por eso lo pusimos aparte. Y también está la efectividad en el desmantelamiento de la red criminal. Esto también es muy importante porque no solo es la fuerza y la interdicción y la captura, sino también qué pasa después, ¿sí? En la judicialización. O sea, es todo un eslabón que se conecta. Esta parte también resulta bastante importante. Entonces vamos a ver cada uno con ejemplos, la forma más fácil de entenderlo. El primero, el área del puerto, pues pueden ver a la izquierda cuando ese parámetro se setea en 1%. Eso quiere decir que el área del puerto va a ser más pequeña con respecto al total del área. Y a la derecha pueden ver el caso en el que lo seteamos al 5%. Y obviamente el área del puerto con respecto al total va a ser mucho más grande. Bueno, ahora vamos a hablar de porcentaje de territorio con nivel de exposición medio. En este caso, pueden ver que el escenario de la izquierda tiene en la cuadrícula casi todo está coloreado de rojo o de verde, ¿no? En ese caso estamos hablando que nuestro parámetro de influencia está cercano al 1%, ¿sí? Hay muy pocos espacios en negro. O sea, estamos prácticamente simulando un escenario en donde o hay nivel de exposición alta o hay nivel de exposición baja, ¿sí? Y en el derecho estamos ante un escenario donde ese parámetro está en 99%, y donde podemos ver que casi toda la zona es neutra, es homogénea, ¿sí? No vamos a tener como zonas de mayor prevalencia positiva o negativa.
Bien. En cuanto al porcentaje del territorio con nivel de exposición alto o bajo. Listo. Entonces, este va atado al anterior. ¿Por qué? Porque si decimos que hay un escenario en donde el 50% tiene exposición medio, eso quiere decir que la mitad del territorio va a estar de negro y la mitad del territorio va a estar o verde o rojo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese sobrante que no es negro, vamos a determinar qué porcentaje de ese sobrante va a ser verde y qué porcentaje va a ser rojo. Entonces, a la izquierda pueden ver que el parámetro de influencia a la corrupción es del 0%, ¿sí? De incidencia alta, entonces por eso todo es verde. Y a la derecha es del 100% o 99%, en donde solo hay un cuadrito en verde y el resto son rojos, ¿sí? Todos los escenarios intermedios, obviamente, se pueden generar con estos parámetros que les mostré que están en la interfaz, ¿no? Acá estoy poniendo los casos extremos para que los veamos un poco mejor. Luego tenemos el nivel de segregación de regiones de influencia. El nivel de segregación, precisamente, como su nombre lo indica, nos dice qué tan condensadas están esas zonas rojas y esas zonas verdes. Sabemos que hay entornos de ciudad-puerto en donde pueden estar más dispersas a lo largo de toda la ciudad-puerto. O hay otros casos en donde pueden haber zonas muy específicas en donde se concentran estos centros de operación del crimen, por así decirlo, o donde sabemos que hay mayor incidencia. Entonces, eso representaría segregación con nivel 1, obviamente nos muestra áreas más condensadas, y un nivel de segregación cercano a 100 nos muestra que está totalmente disperso, ¿sí? Están combinadas las zonas de influencia positiva y las de influencia negativa. Bien, densidad de población. Tal vez este es uno de los más sencillos. Nos indica qué tantas personas realmente se mueven en ese entorno de ciudad puerto. Tradicionalmente, incluso en otros países, se ha visto que incluso las ciudades portuarias son las más importantes. Acá en Colombia, pues, es una de las excepciones que la capital termina siendo la más importante, pero en otras regiones del mundo se pueden presentar dinámicas de población muy grandes alrededor de la ciudad puerto. Entonces, quisimos que ese aspecto quedara en la presentación. En la izquierda pueden ver un parámetro de densidad de población menor, 20%, y a la derecha una densidad de población del 70%, ¿sí? Hay menos espacios libres como tal. Entonces se da más espacio para la interacción. El uno yo lo llamaría como el pueblo pequeño, ¿no? O el infierno pequeño, que dicen, donde todo se propaga rápido, y el otro ya es algo más parecido a lo que sería una ciudad. Bien. Porcentaje de población criminalizada. Este solo es un parámetro de inicialización, es decir, solo tiene incidencia al momento en que estamos estableciendo las condiciones iniciales del escenario que estamos modelando. Entonces, aquí lo que nos va a decir es con cuántas personas criminalizadas vamos a empezar, que eso, todo lo amarillo que se puede ver en la imagen de la derecha, donde tenemos que el 40% está criminalizado. Obviamente sabemos que son escenarios exagerados, pero esos escenarios extremos también nos ayudan a validar el modelo, que nos permiten ver en un escenario extremo si se produce el efecto que esperamos, ¿no? O sea, el efecto lógico. Entonces, esos escenarios, a pesar de que probablemente no exista una ciudad donde el 40% esté criminalizado, ya es demasiado, sí nos sirven para validar el modelo. Bien. Porcentaje de integrantes de la fuerza pública o privada es parecido al anterior, pero en vez de los agentes en amarillo, acá estamos hablando de los agentes en azul. A la derecha se puede ver un parámetro calibrado al 10%, que vamos a tener que el 10% de toda esa población va a ser fuerza pública o privada, y a la derecha vamos a tener el 1%. ¿Okay? Obviamente sabemos que también es un escenario extremo, no podemos tener por cada 10 personas, una persona en la fuerza pública, ¿no? Eso se sabe. Pero en los escenarios de simulación, igual para correr los escenarios extremos, resulta también importante en la validación. Nivel de automatización del puerto. Básicamente, lo modelamos con la cantidad de personas que se requieren para operar el puerto. Entonces, a la izquierda, se ve que dentro del puerto hay muchas personas con maletín,
y eso representa un escenario en donde la automatización de ese puerto es menor, requiere más personas que estén entrando y saliendo, con sus respectivos también cambios de turno, ¿no? Y en el escenario de la derecha vamos a tener un escenario donde está todo automatizado y no se requiere casi que la intervención humana, es casi mínima. Entonces, también ahí está esa posibilidad. Bien, luego vamos a ver un parámetro que no se ve directamente en la interfaz, es una propiedad de los agentes como tal, pero es muy, muy importante, que es la probabilidad de cooperación, ¿sí? Esto que está acá abajo. Bueno, al ser al incluir tantas variables sociales, uno de los problemas principales que nos encontramos a la hora de traer esto a un modelo fue, bueno, cómo nosotros incluimos los temas de educación, los temas de pronto posibilidades económicas, oportunidades. Son variables que son muy difíciles de cuantificar y son variables que no hay datos en muchos casos, ¿sí? No se hace un seguimiento tan juicioso y es complicado tener esa información. Entonces nosotros todo eso lo englobamos en lo que llamamos probabilidad de cooperación, pero que a su vez tiene que ver con todos estos elementos que en la realidad se ven. Entonces, seguramente eso lo van a poder ver más desarrollado en el libro que vamos a publicar, donde se tratan cada uno de estos aspectos, pero a nivel del modelo como tal lo englobamos en la probabilidad de cooperación. La probabilidad de cooperación cambia a lo largo del tiempo, al igual que sucede en la realidad. Hay escenarios que pueden hacer que una persona sea más propensa a cooperar, ya sea porque la intimidaron, ¿cierto? Le están amenazando a su familia, puede pasar, o porque de pronto no tiene trabajo, o porque de pronto no tuvo el estudio y es una condición que se ha venido heredando de las generaciones, ¿sí? De pronto de sus padres, de sus abuelos, es una herencia. Todo eso está englobado en esto que llamamos probabilidad de cooperación, pero eso varía en el tiempo, que no siempre están en unas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? O de amenaza que los hagan cooperar. Eso cambia a medida que va pasando la simulación. Entonces, esto se modela con una distribución de probabilidad que es uniforme, de 1 a 100, y en la medida que va cambiando cada momento el tiempo, se modifica. En este caso particular, ahí hay un 64, quiere decir que la probabilidad de cooperación para ese momento del tiempo de ese agente es 64. Pero esta probabilidad también se encuentra para los demás agentes. Ahora, la probabilidad en sí no hace que se criminalice. Obviamente tiene que tener primero un acercamiento por parte de un agente criminalizado que le haga la persuasión. O como tal, tener una probabilidad de cooperación alta no quiere decir per se que se va a criminalizar, ¿ok? En un momento del tiempo. Similar, tenemos el umbral de cooperación de la fuerza pública. Exactamente igual, ¿sí? También cambia en el tiempo, también requiere de un ejercicio de persuasión por parte de un agente criminalizado para que se materialice. Y finalmente tenemos la efectividad en el desmantelamiento de la red criminal, que es lo que veníamos hablando de la efectividad de la justicia, de todo el eslabón, desde captura, procesamiento, judicialización. Todo ese canal se ve reflejado en esta efectividad del desmantelamiento. Entonces, en el escenario de la izquierda, tenemos un parámetro del 50%, que quiere decir eso, que cuando capturamos un agente criminalizado, logramos desmantelar el 50% de la red a la que él pertenece. ¿Sí? Obviamente, no quiere decir que esto suceda necesariamente a esos niveles en la realidad, pero esto se puede parametrizar, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando capturamos, digamos, a esta persona que está acá, las otras dos también se eliminan, ¿ok? Y a la derecha tenemos que ese parámetro de desmantelamiento es del 66%. Se logró incentivos o de pronto se le dieron, algún tipo de incentivos a estas personas o red de cooperantes para capturar un mayor porcentaje de esa red. Ese es el escenario de la derecha. Bien, entonces ya volviendo otra vez a nuestro modelo, esta es una simulación en el tiempo de un escenario, ¿sí? ¿Qué determina ese escenario? Todos estos parámetros que están a la izquierda, que les acabo de comentar, los de aquí,
Entonces, cada vez que yo muevo cada uno de esos deslizadores, que son cada una de esas cajitas aquí verdes a la izquierda, estoy configurando un escenario diferente, ¿sí? Entonces, yo podría decir, como usuario, y acá es donde está la utilidad también del modelo, nosotros no estuvimos seteando estos parámetros para un puerto en particular. Nosotros lo que quisimos hacer fue ver el conjunto de todos los escenarios posibles en diferentes niveles y ver qué conclusiones podríamos encontrar o factores en común de esos diferentes escenarios. Pero, por ejemplo, alguien que trabaja en un puerto, no sé, el puerto de Buenaventura, podría empezar a decir, ah, es que el puerto de Buenaventura se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, para el porcentaje de área del puerto, lo puedo modificar. Para la densidad de población, lo puedo modificar. Y puedo configurar ese escenario específico de interés para mí, ¿sí? Y al ser genérico, obviamente, pues, aplica para cualquier tipo de puerto, no solo puerto en Colombia, puede ser cualquier puerto en cualquier lugar del mundo. Aquí es importante también tener en cuenta que cada uno de esos escenarios se puede simular muchísimas veces, ¿no? Obviamente eso requiere de algún poder computacional, pero no es el mismo que simular todos los escenarios posibles por muchas veces también, ¿no? Eso es bastante complicado, ya les voy a explicar. Bien, entonces, como pueden ver ahí, lo que sucede en el medio es lo que viene pasando en cada momento del tiempo. Acá arriba hay una cosa que se llama ticks, que nos representa el momento del tiempo en el que nos encontramos. En cada momento del tiempo puede pasar que una persona del común se mueva a otro lugar, ya sea para trabajar, para estudiar, para hacer cualquier tipo de labor que haría cualquier persona en cualquier tipo de ciudad. Otro espacio en donde se va a ir a trabajar y dura 8 horas en su trabajo en promedio, obviamente. Y otra donde está en su casa. En todos esos movimientos existe la oportunidad de ser, de alguna u otra forma, persuadido. Lo mismo pasa con los agentes criminalizados en amarillo. Ellos se van a estar moviendo y van a empezar a intentar persuadir basado en su entorno. O sea, siempre ocurre en un entorno de proproximidad. En la cuadrilla hay 9 espacios. Yo solo voy a poder ejercer ese efecto de persuasión en mi cuadrilla inmediata, ¿sí? No va a poder ir mucho más allá. Entonces, eso es un aspecto importante también a tener en cuenta. Bien, entonces, en cuanto a los resultados, como les venía comentando, lo que hicimos fue como les venía comentando, teníamos 10 factores. Entonces, lo que hicimos, como es imposible empezar a simular cada uno de los parámetros para cada nivel que se puede encontrar en esos deslizadores, porque son demasiados escenarios y requieren mucho poder computacional, lo que hicimos fue resumir cada uno de los parámetros, o lo calibramos más bien en valores bajos, medios y altos. O sea, escogimos 3 niveles para cada uno de esos factores. Y a partir de esos 3 factores, hicimos todas las combinaciones posibles de todos los escenarios. Es decir, por ejemplo, un área de puerto pequeña con un nivel de exposición alto a la criminalidad que ocupe casi todo el espacio, y adicionalmente a eso con un umbral de cooperación alto. Eso es un solo escenario. Entonces empezamos a combinar todas esas variables entre bajo, medio y alto. Y a partir de eso hicimos 59.049 combinaciones, ¿sí?, de todos esos escenarios. Hicimos solo una réplica, eso quiere decir que cada escenario solo se corrió una vez, cada uno en particular, también por aspectos y limitaciones computacionales, pero, como les decía, digamos que cualquier usuario que pretenda usar este modelo podría simular ese escenario específico que le interesa también las veces que quisiera. Acá lo que hicimos fue algo más transversal, de todos los escenarios posibles que pueden existir. Y usamos 2 variables o métricas, que son el nivel de corrupción emergente y el tiempo de equilibrio. Entonces, como mencionaba la profesora Ángela, la variable social produce un efecto emergente que en este caso, en nuestro modelo, es la corrupción, ¿sí? No es algo preprogramado, es algo que surge de esas interacciones. De ahí es donde se encuentra la variable social, la ingeniería. Y el segundo es el tiempo de equilibrio. ¿Por qué el tiempo de equilibrio? Porque no solo es importante si aparece o no el fenómeno, sino si se puede generar acciones o si hay condiciones en las que
de pronto podemos retrasar ese efecto de propagación. Eso también es útil a nivel de política pública, puede ser útil. Bien. Factores sensibles a la emergencia de la corrupción. Bueno. A la izquierda pueden ver los que resultaron relevantes después de todas las corridas que hicimos. Pero lo más importante es enfocarnos acá en las cajas de la derecha. Entonces, en primer lugar tenemos, no se ve, pero acá es el porcentaje de área de puerto. Lo que pueden ver es la media de corrupción que surgió a partir de las 59.000 simulaciones a niveles bajos, 1, medio, 3 y alto, 5. O sea, a la medida que cambiamos ese parámetro, ¿qué tanto cambió esa media de corrupción? Acá pueden ver que es una línea recta y la media no cambió. Entonces, en ese caso, ese parámetro no resulta relevante para la emergencia de la corrupción como tal. O sea, el fenómeno realmente, si tiene algún efecto, es mínimo, es casi que despreciable. Luego tenemos el porcentaje de población criminalizada. Y aquí, digamos que sí tenemos un resultado esperado, y es que cuando el porcentaje de población criminalizada es más alto, la media es ligeramente más alta que cuando tenemos un porcentaje inicial más bajo. Eso hace sentido, porque en el escenario inicial, cuando lo inicializamos, hay más personas criminalizadas que van a estar haciendo el efecto de persuasión. Luego tenemos, si no me falla la visión, segregación de las zonas de influencia. Acá vemos que no. Este era algo que queríamos, y de hecho fue muy interesante, que queríamos corroborar. Porque había teoría y habían indicios que nos decían, bueno, de pronto porque hay zonas en donde está más concentrada la criminalidad, de pronto en esos escenarios hay más corrupción, y realmente nos dimos cuenta de que no. ¿Sí? No necesariamente, no hay una diferencia significativa. Entonces, eso fue bastante interesante, que siempre hay como esa percepción, ¿no? En las zonas donde hay mayor exposición, se debe presentar más el fenómeno, o puede generar que ese fenómeno se aumente a nivel general, y no, nuestro modelo no dio así. Luego tenemos nivel de automatización del cuerpo. O sea, acá estamos viendo la media de corrupción de la sociedad en general. Pues lo mismo, pueden ver que es una línea recta, no hay una diferencia significativa en la media para ese parámetro en particular. Lo mismo con el porcentaje de territorio de exposición alto, tampoco hay un cambio significativo, en niveles bajos, medios y altos para ese parámetro. Pero ya abajo empezamos a ver dónde hay más efectos, que son los más importantes. Entonces, el primero es cooperación, umbral de cooperación de la fuerza pública. Pues claramente, cuando la institución o cuando los miembros de la institución suelen tener un mayor umbral, es decir, que son más susceptibles a esa corrupción, a esa persuasión, se generan escenarios en donde, o esa medida de corrupción a nivel general para esos 59.000 escenarios fue mayor, ¿sí? Cuando teníamos ese umbral, que suena lógico, suena que a priori ya se sabía, pero está bueno confirmarlo con el modelo. Luego tenemos la densidad de población. Este también es interesante, se ve que a densidades de poblaciones menores hay una media más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay, es como un efecto contagio que se propaga muy rápido. Al haber pocas personas en esos escenarios, se propaga muy rápido. Entonces, esos escenarios suelen tener una media más alta. Mientras que en los escenarios donde tenemos una densidad mayor, toma más tiempo en generarse. Y es muy difícil realmente persuadir a todo el mundo, ¿sí? Entonces, esos escenarios tienen una media ligeramente inferior. Luego tenemos el umbral de cooperación criminal de la sociedad como tal. Entonces, lo mismo, parecido al del umbral de la fuerza pública. Cuando es mayor, tiende a haber también una emergencia más pronunciada de la corrupción. Los dos últimos, que quizás son los más importantes porque pueden ver que son los que tienen una pendiente más grande, ¿no? Una diferencia más grande entre los diferentes niveles. Entonces, el primero, la efectividad del desmantelamiento de la red criminal. ¿Por qué eso es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, del nivel 1 al nivel 10,
hay una caída muy significativa de la media de corrupción. ¿Qué significa esto? Que incluso a niveles bajos, porque acá teníamos umbrales o efectividad del desmantelamiento del 1% al 10%, incluso a niveles, o sea, cambios pequeños, hacen un efecto muy grande. O sea, esta parte de institucionalidad, de procesamiento, de judicialización es clave, es muy importante. Y en la medida en que va aumentando, se va aplanando. O sea, ya no es el mismo efecto que el inicial, pero el efecto inicial es bastante importante. Ahí es donde tal vez queda la reflexión, ¿no? Como que esa presencia institucional inicial es muy efectiva. Así no se llega a umbrales muy altos de desmantelamiento. Y finalmente, tenemos el porcentaje de la fuerza pública. Se ve que se va aplanando en la medida que vamos aumentando niveles medios, niveles altos, pero la presencia institucional inicial es clave, es importante. ¿Sí? Tiene un efecto más grande. O sea, no quiere decir que tengamos que llenar de fuerza pública y privada las ciudades puertos, igual no es posible en la realidad, pero sí ese efecto inicial hace que esa media de corrupción baje significativamente. O sea, la sola presencia institucional inicial es importante. Bien. Ahora hablemos de los trabajadores, porcentaje de corrupción en los trabajadores. Casi que todo se comporta de manera muy, muy, muy similar. Hay algunas cosas que varían un poco, pero que tal vez el más importante es la caja de nivel de automatización del puerto, que es esta de aquí, en donde se puede ver que a mayor automatización, obviamente, pues ya se llega a un escenario en donde eventualmente, como tal, dentro de los trabajadores del puerto no hay corrupción, porque si se logra un nivel de automatización del 100%, claramente, pues ya no va a haber a quien criminalizar. Entonces, lo pusimos a ese nivel como control para asegurarnos de cómo se ve, pero se puede ver que en los niveles más altos, obviamente, sí se presenta un efecto ahí importante. Bien. Finalmente, tenemos el tiempo de propagación. Como les comentaba, no solo es importante si emerge la corrupción, sino qué tan rápido se propaga. ¿Sí? En la práctica, esto es también importante. En este caso, podemos ver que lo que es área de puerto, lo que es segregación de zonas de influencia, automatización del puerto, nivel de exposición alto a la criminalidad, no tiene un efecto significativo en el tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio es cuando logramos o que el fenómeno se consolide, ya sea porque se mantiene en un nivel constante o porque llega a un nivel donde toda la sociedad resulta contaminada, por así decirlo. Que esos obviamente son los casos extremos que sabemos que no ocurren en la realidad. Entonces, en este caso tenemos porcentaje de población criminalizada. A mayores niveles hay menores tiempos de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que se propaga rápido el fenómeno. Y para los 49.000 escenarios que les comentamos. Luego tenemos cooperación de la fuerza pública, umbral de cooperación de la fuerza pública. Entonces acá se puede ver que del nivel 1, nivel bajo, a nivel medio, 5, hay una pendiente más grande. Es decir, que en esos casos, cuando la cooperación es muy baja, cuando hay una formación en valores, cuando se logra contener eso dentro de las instituciones, la media de equilibrio es más alta. ¿Por qué? Porque siempre existe esta dinámica de un agente está criminalizado, lo captura, ¿sí? Entonces siempre hay esta dinámica de criminalización, captura, y eso hace que el modelo siempre se quede iterando y hace que el tiempo de equilibrio obviamente sea mucho más alto. Y a la medida que baja, claramente, en la medida que sube ese parámetro, baja la medida de tiempo de equilibrio. Cuando no combatimos ese fenómeno de manera estructural, insistente, y hay más corrupción, logra propagarse más rápido. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de equilibrio va a ser menor. En la densidad de población, es un poco lo que les mencioné ya, cuando hay más personas, toma más tiempo convencer a todo el mundo o generar una estructura o un patrón para esa sociedad. Pues, a niveles altos de densidad de población, nos va a tomar más tiempo en que se dé esa propagación. Luego tenemos la
el umbral de cooperación de la sociedad. A niveles bajos los tiempos de equilibrio son altos. Precisamente, ¿por qué? Porque el mismo hecho de que esa sociedad tenga valores, educación, oportunidades, los hace menos susceptibles a que acepten estas dinámicas de persuasión y, por tanto, hace que ese fenómeno, si bien no desaparezca, sea menor y tome más tiempo para que se propague. Entonces, ahí es la importancia de estas otras variables que mencionaba, que se explican en mucho más detalle en el libro con todo lo que hicimos en las salidas de campo. Luego, tenemos otra vez el tema de efectividad en el desmantelamiento. Acá se puede ver que cuando es muy baja esa efectividad, la propagación es muy, muy, muy rápida. Y que incluso aumentos pequeños, en este caso del nivel bajo al nivel medio, que es 1 a 10, hay una diferencia enorme. O sea, con pasar de 1 a 10% de desmantelamiento, el fenómeno, ya pueden ver que el tiempo de equilibrio aumenta muchísimo. O sea, se logra atenuar y podemos hablar que en ese caso va a haber una propagación significativamente más lenta con un esfuerzo pequeño. Pero en la medida en que que aumenta, se va aplanando. O sea, no quiere decir que infinitamente tener mayor capacidad de desmantelamiento va a tener el mismo efecto sobre el combate a ese fenómeno de corrupción, ¿no? Y por último tenemos porcentaje de la fuerza pública. Entonces, tenemos parecido, presencia institucional inicial nos da, ahí me pasé, inicialmente va a ser tiempos de equilibrio bajos, porque si hay poca presencia, es difícil controlarlo, ¿sí? No hay una dinámica de captura, criminalización, captura, criminalización, sino que gana esas organizaciones, ¿no? Entonces, se propaga rápido. Mientras que a niveles más altos, tenemos ya tiempos de equilibrio más altos también, se ve que la diferencia, igual que la anterior, entre 1 y 5, hace una diferencia, ¿sí? Esa presencia inicial es importante, es clave. Ya más allá, pues sí, tiene un efecto positivo, pero no es significativo. O sea, la inversión no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Bien. Entonces, para resumir un poco. Hallazgos de la modelación. Entonces, lo que les mencionaba, la corrupción es sensible a la presencia institucional primaria. O sea, la sola presencia del Estado hace una diferencia importante en los escenarios que consideramos. No quiere decir que tengamos que llenar de fuerza pública y privada, no necesariamente. Pero sí, esa presencia institucional inicial es muy, muy, muy importante. Siguiente, los aspectos sociales y culturales que están en el modelo relacionados con el índice de cooperación, como tal, el umbral de cooperación, pues tienen que ver con otros temas como la educación, los valores societarios, capacidad de esas organizaciones para coercionar a la población en general, a la fuerza pública. Son importantes. No son variables que a veces sean muy matemáticas, que sean muy estudiadas, que sean muy estadísticas, pero esa variable social es clave en la emergencia del fenómeno. Bien. E incluso, cuando tenemos bajos índices, no quiere decir que el fenómeno va a desaparecer del todo. El fenómeno es resiliente, el fenómeno es adaptativo, como decía Ángel, ¿sí? La profesora Ángela Noguera. Entonces, en la medida en que las instituciones, los puertos innovan, las organizaciones criminales también lo hacen. Son resilientes. Y entonces, en ese contexto, el fenómeno no desaparece del todo. Siempre va a estar ahí, de alguna u otra forma, ¿sí? Independientemente de que logremos índices de cooperación bajos. Bien, luego la presencia institucional como tal, obviamente, es importante, pero no le podemos recargar toda la responsabilidad a los otros. También, y cuando me refiero a eso, me refiero ya más a la parte de la Armada, las capturas, las interdicciones, eso es importante, pero si no hay una articulación con
las entidades judiciales, ahí vamos a tener un problema importante, ¿sí? Porque por más de que tengamos pie de fuerza, por más de que tengamos capacidad operativa, si no se da esa otra condición, vamos a tener ahí un problema importante. Bien. Y obviamente, pues, este tema del desmantelamiento, ¿no? Lo que les indicaba. Incluso a niveles bajos de desmantelamiento, se puede ver que el fenómeno se puede contener de manera importante. Entonces, todo lo que sea incentivos o formas de lograr para que estas personas capturadas nos ayuden a dar con las estructuras criminales son muy importantes. Son muy importantes y termina siendo también significativo. Bien, dos cosas más. La corrupción en torno a ciudad-puerto no solo está dentro del puerto, ¿sí? Va más allá de lo que es el puerto como tal. Si bien obviamente en el puerto se presentan dinámicas muy específicas que a veces no se sorprende por la capacidad de innovación, porque ni siquiera son dentro del puerto, a veces incluso por fuera del puerto, contratan hasta buzos, ¿no? Van por debajo de los buques y instalan ahí sus parásitos. Es un fenómeno que va mucho más allá, es un fenómeno social, es un fenómeno que traspasa esos espacios del puerto. Hay que verlo de esa manera, es una articulación y no es un problema únicamente pues del puerto, es un problema mucho más grande de esa información. Bien, y si bien, como mencionaba, el fenómeno es persistente a lo largo del tiempo y no desaparece todo, el modelo nos muestra que sí hay aspectos que podemos empezar a trabajar para, uno, que esa medida de corrupción no sea tan alta, y dos, que ese tiempo de propagación sea bajo. Sí, que ese efecto contagio no se dé tan rápido. Entonces, esos dos puntos son clave en la generación de política pública. Ok, está ahí yo. Ahora voy al profesor. Dale. Bueno, dentro del equipo de investigación habíamos decidido que Daniel iba a tener toda la, digamos, la concentración de la presentación de hoy, porque definitivamente bajo su batuta estuvo todo el proceso de simulación, la capacidad computacional y demás. Entonces, quisiéramos ahora abrir, antes de pasar al descanso, un espacio corto de preguntas por si alguien quiere tener alguna inquietud o expresar alguna inquietud con la presentación que realizamos. Claro que sí. Gracias, doctora. No, es que dentro de lo que nos muestra Daniel, yo vi, digamos, unos cambios muy significativos en el tema de justicia. Siento yo que, realmente desde mi perspectiva como fuerza pública, en el entorno de saber cómo el fortalecimiento de la justicia nos ayuda a ser más efectivos, a reducir la criminalidad, no sé si ustedes vieron, digamos, que el tema de justicia sea un tema determinante para lograr, digamos, reducir el tema. Yo lo vi, por lo menos, digamos, siempre veo unos cambios muy significativos, arriba, abajo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la, digamos, como las conclusiones en términos de justicia? Sí, efectivamente. Había una presión operacional incluso a las fuerzas armadas, ¿no? Por resultados, ¿no? Pero muchas veces los esfuerzos se pierden cuando no existe efectividad en la judicia. Entonces, claro, o sea, hay un esfuerzo, un despliegue, todo un trabajo que no se ve reflejado en ese proceso de judicialización, y eso claramente sí afecta, porque en el momento en que la población se da cuenta que esa efectividad no es la deseada, ese fenómeno se sigue propagando y más personas se atreven. Hay una percepción de riesgo que es menor, de que no me van a capturar, no me va a pasar nada, me van a sacar. Entonces, claramente ahí hay un aspecto de articulación importante. Dani, de acuerdo a lo que dice Daniel, definitivamente el nivel de efectividad del ejercicio de que la persona no reincida
o incluso el nivel de riesgo de la población, dice, yo percibo que si me involucro no me va a pasar nada porque, digamos, no hay ese castigo, pongámoslo así, ¿no? No solamente judicial, sino también social al ejercicio, sino que se convierte en un comportamiento social aceptado. Si yo no estoy incluso dentro del proceso, no hago parte de lo que tradicionalmente se viene desarrollando. Incluso nosotros aquí podríamos decir que el ejercicio de propagación que acaba de plantear Daniel está altamente o podría estar altamente relacionado con el hecho de que la población acepta, es aceptado socialmente ese comportamiento. Entonces, que yo me involucre y que yo acepte hacer parte de esto, pues es normal. Y eso aumenta, exacto, un ejercicio cultural que es propio incluso de las características del sistema social. Y en algún momento trabajábamos con el equipo de investigación y decíamos, si esto es cultural, definitivamente, incluso en las salidas de campo con Buenaventura, que incluso lo conversábamos con usted, es normal para una persona joven hacer parte de este tipo de organizaciones, porque que no esté, es que no está dentro del statu quo. Es decir, es el perrito a cuadros que no está dentro de lo que hace tendencia. Entonces, ¿se necesita efectividad? Sí. ¿Tiene mucho que ver con estos cambios que se montaron acá? Sí. Pero si esto no lo acompañamos de ejercicios que vengan con trabajo de población mucho más directa, que implique un cambio comportamental asociado a hábitos, instintos, culturas, incluso las mismas percepciones que tiene la población sobre el ejercicio criminal, será muy difícil que esta efectividad institucional que hacen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas para el desmantelamiento de redes, pues logre disminuir porque hay cada vez más gente que yo, pues digamos, termino con esta, pero inmediatamente está emergiendo el que la reemplaza. Entonces, de allí la capacidad resiliente que hablaba el modelo que nos mencionaba Daniel, ¿no? Una capacidad adaptativa, aquí hemos hablado mucho de adaptación. ¿Qué lleva a que estos tipos de organizaciones criminales permanezcan en el tiempo? Su resiliencia. ¿Sí? Ellos jerárquicamente no les importa quién sube y reemplaza. Lo que importa aquí es ese nivel de efectividad de que la carga llegue a destino final. Entonces, allí el tema de la cooperación, ¿no? Entonces, sus procesos organizacionales internos son mucho más rápidos y efectivos. Luego tienen unos niveles de eficiencia y efectividad, luego productivos envidiables. Eso sería. Muchas gracias. Por allá y luego por acá. Gracias. Primero que todo, pues muchas gracias por la presentación. Digamos, desde la perspectiva que muestra el modelo, es muy valioso ver que tiene un potencial de replicación, de simulación, de adaptar muchas condiciones que ya son específicas del territorio, que ya conocemos el país, sin alta heterogeneidad en muchas cosas y en temas portuarios muy altas heterogeneidad. Mi pregunta inicial es sobre los datos. Esos datos que son base, que son para los parámetros que definen el modelo, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son las fuentes de información? Y sobre todo, ¿qué tipo de periodicidad se necesita de esos datos para arrancar? ¿Son datos agregados de un periodo? ¿Son series de tiempo? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que de entidades públicas podamos recolectar información para replicar y también entender cómo condicionan las replicaciones que se hacen. Una buena pregunta. El modelo tiene, digamos que, insumos cualitativos y cuantitativos, que no todo es posible, o no todos los datos son posibles como existen las mediciones. Entonces, en algunos casos sí utilizamos data fuerte, pero en otros casos utilizamos algunas aproximaciones que hemos encontrado incluso en literatura a través de distribuciones de probabilidad y demás. Pero realmente que casi que esos niveles que vieron tan amplios de los parámetros, precisamente es por eso, por esa falta de edad, que nos podemos ajustar. Tenemos un universo muy grande de posibles escenarios con la data. Claramente podríamos acotarlo y enfocarnos en unos escenarios mucho más específicos. Pero sobre todo lo que son aspectos sociales, son complicados, ¿sí? O sea, ¿cómo medimos, por ejemplo, el índice de cooperación? Es complicadísimo, ¿sí? O cómo nosotros medimos el efecto de propagación en la práctica, ¿sí? Sabemos que
como es una actividad ilegal, es difícil llegar a esos datos duros de medición. Pues por ahí de pronto es donde podríamos usar algunos datos, pero siempre va a haber una diferencia entre lo reportado y lo real. Así como, por ejemplo, cuando hay interdicción. Cuando hay interdicción, conocemos de lo que se capturó. Pero claramente todo lo que pasó no conocemos. Entonces, es una cifra que, digamos que no es la más acercada a la realidad, pero nos permite identificar en el tiempo, por lo menos, y acá hay un paradigma de utilidad, ¿sí? Que más allá del número exacto, nos permite detectar que, cuál es ese patrón que puede emerger en niveles diferentes, que fue en donde más nos enfocamos. Por eso, gran parte de la data no es tan dura. Y ahí es importante que nosotros, cuando tomamos la decisión de hacer el ejercicio, pues digamos de tomar ciertos parámetros y lo que iba a ir a jugar un papel importante a la modelación, digamos que la decisión fue pensar en un modelo genérico, ¿sí? Y una caracterización, no quisiera llamarla general, pero que sí nos permitiera tener esta comprensión, digamos, un acercamiento a este fenómeno, en donde después ya, de acuerdo a ciertas particularidades, ejemplo, de un puerto o de una población específica o de un caso que ya se haya levantado y quisiéramos ver esto cómo se desarrolla en el tiempo, digamos que el ejercicio de modelación se convierta en una herramienta que se pueda adaptar, ¿no? Pues por supuesto con todos los detalles técnicos, estadísticos, matemáticos, de programación necesarios, pero que se pueda adaptar a una particular situación en donde quisiéramos verlo ya más específicamente, ¿no? Entonces, nosotros incluso cuando presentamos esto al artículo que está en evaluación, como lo dijo Héctor, de muchas de las obras que tenemos, se habla de una modelación genérica del fenómeno puerto, narcotráfico puerto o ciudad puerto, ¿sí? Precisamente por, no hablemos de la escala de grises de la data, sino por el hecho de que quisimos hacer esa caracterización general, ¿no? Creo que con estas tres, y hay una en línea, sí. Es como una pregunta y un aporte. Considero que es importante tener en cuenta cuáles son los sujetos de mayor coerción. Normalmente considero que son, pensaría yo que son la población más pobre, ¿sí? En relación pues con una condición socioeconómica y cultural precisamente, porque considero que la mayoría son jóvenes que no pueden acceder, por ejemplo, a una educación ni pueden mejorar sus condiciones y sus necesidades básicas insatisfechas. Acceder a la educación en Colombia cuesta un riñón y un ojo de la cara, por ejemplo, en una universidad como esta, un joven de esos pues se tiene que adaptar obligatoriamente al modelo económico que está en desarrollo. Y en segundo lugar, una pregunta ya. Si este sistema de seguridad y control de las fuerzas militares sobre el puerto es uno de los ejemplos a nivel mundial, ¿cómo qué motivos habrían para no considerar de que la fuerza pública estaría involucrada en el tránsito de la ruta? Lo digo porque la UNP se prestaba para transportar la droga de sujetos de dudosa reputación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es la primera vez que la fuerza pública ni lleva un año o cinco años allá en el territorio, lleva años haciendo control precisamente, y van años transportando la droga por esos territorios, ¿sí? Entonces, quería como dejar esa pregunta ahí entredicho. Respecto al primer punto que mencionas, va muy atado, lo que mencionaba Ángela hace un rato, del modelo de vida que tienen estos muchachos, ¿sí? La falta de oportunidades, la educación, todo eso hace que su modelo no sea educarse, que su modelo no sea hacer otras cosas. Su modelo y su visión va hacia, este señor es el duro, ¿no? Entonces, es toda una dinámica que traspasa los aspectos, digamos que duros, técnicos, operacionales. Hay mucho tema social acá atrás, que precisamente es los que refuerzan el fenómeno como tal y que es lo que nosotros en el modelo interpretamos como probabilidad de cooperación. Pero todo esto está detrás, claramente, solo que no lo pusimos así específico. Y ni diferenciado por población, que ahí también puede ser una modificación que pudiera hacer otro investigador o otro campo para empezar ya a diferenciarlo, ¿no?
qué pasa en este sector poblacional, qué pasa en este sector poblacional. Y acá está muy a nivel general de la sociedad. Y el segundo punto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En el segundo punto, la investigación reconoce, y es claro, y por eso se contempla en la simulación, de que hay casos de corrupción en las instituciones, no solamente públicas, sino también en algunas instituciones que tienen interacción con las zonas puerto y con la ciudad puerto. Por eso fue importante ponerlo allí. No se habla de que, y no se contempló que en medios navales, digamos, o medios marítimos, se ha contemplado porque no es tan representativo. Sin embargo, si fuera la necesidad, el modelo se podría aplicar en ese tipo, por eso es abierto. Sin embargo, reconoce y sabemos que hay una vulnerabilidad y por eso se contempló un parámetro y se detectó pues también las visitas en la interacción que se hace no solo con las autoridades y con los entes de control, sino también con las autoridades de puerto. Para cerrar tu pregunta, tanto en la parte 1, cuando hablamos de la población, y en la parte 2 de la pregunta, cuando hablamos de la fuerza pública, desde los dos puntos de vista, existen algo que uno podría determinar como incentivo social. Sí, digamos que para el tema de la población, yo podría tener un sistema, un incentivo social que tiene que ver con algo no necesariamente cultural, sino también los objetivos y sueños de lo que yo quiero llegar a ser. Sí, hay entornos sociales, vamos a comparación, lo que puede ser Cartagena versus Buenaventura. Mientras en Cartagena yo quisiera estar trabajando bien dentro de un puerto, en Buenaventura yo lo que quiero es ser el chacho, ¿no? Yo no quiero estudiar, porque yo lo que quiero es llegar a ser lo que a alguien por muchos años vi hacer y que dentro de mi normalidad social es. Y desde el punto de vista de la fuerza pública, pues hay otro tipo de incentivos. Uno puede ir desde lo económico, también hasta uno incentivo que tiene que ver con la ética y la moral. Entonces, digamos que todas esas cuestiones son características sociales, personales, hasta psicológicas, que dentro de la caracterización del modelo no se pueden matematizar y modelar para que esto se comporte, digamos, a lo largo del tiempo, que hacen parte de las limitaciones que tiene una investigación como todas, pero que sin duda abre espacios de discusión, especialmente para programas de política pública, como lo dijo Daniel en la última parte de su presentación. Entonces, ¿hasta dónde tengo que ir yo en el desarrollo de política pública? ¿Involucrar solamente lo que tiene que ver con lo militar y lo social? ¿O también tengo que ir incorporando otro tipo de estrategias y seguimientos que me permitan llevar a variables que necesariamente yo no puedo medir y cuantificar? Sería eso. Y un paréntesis, aquí intervino nuestro investigador invitado, hace parte de nuestro equipo de investigación desde el 2019, el capitán de navío Nicolás López, ya retirado de la Armada, pero realmente una pieza clave dentro de lo que fue el entendimiento del comportamiento de la fuerza pública y del fenómeno del narcotráfico, a quien agradezco, pero también presento como investigador de nuestro equipo y por eso entra a responderte tu pregunta. Vamos entonces con tres más antes de recuerden que en la segunda parte del ejercicio, después del refrigerio, porque ya está, nos está esperando el refrigerio, entramos también a otra fase de discusión ya guiada por el profesor Palma. Entonces, 1, 1, 2, 3. Gracias. Bueno, dos cosas muy chiquiticas. Primero la pregunta. En la agrupación de los sujetos criminales, ¿hay algún tipo de diferenciación entre los distintos grupos que están en la zona o es una cuestión homogénea? Si estamos hablando de clan del Golfo, LN, gararara, ¿todo homogéneo o hay una diferenciación de las? Es muy importante esa pregunta. De hecho, es muy buena. Dentro del modelo existen subestructuras. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando hay un agente criminalizado que recluta a alguien, llamémoslo reclutar, él pertenece a esa subred. No quiere decir que todo sea un conjunto homogéneo. Pueden existir dentro del mismo modelo subredes. Entonces, ¿qué hace eso? Que ese parámetro que tenemos de desmantelamiento dependa es de la estructura de esa subred criminal, no de la macroestructura, ¿cierto? Que puede ser muy diferente. Entonces, el modelo sí contempla. Ok, perfecto. Y lo otro,
me da un poquito de pena porque es un poco autopublicidad, pero me resulta bastante importante e interesante porque lo que ustedes están haciendo acá de alguna forma es la cuantificación de un artículo que hace algunos años tuve la oportunidad de publicar justamente con el hermano de Oscar, con Mauricio Palma, sobre el utilitarismo social del crimen transnacional organizado, ¿no? En donde justamente trascendemos o buscamos trascender la idea de que el crimen organizado es una cuestión eminentemente determinista que se da en zonas de pobreza estructural de las personas, etcétera, sino que el crimen organizado es una decisión racional también. Y es una decisión racional que se mide en una serie de dimensiones. Luego, están completamente también invitados a incorporar dentro de lo que vayan a escribir ese tipo de consideraciones. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Primero, pues agradecer por la presentación de los resultados. La verdad ha sido pues algo muy provechoso para nosotros. Y bueno, la pregunta es sobre la probabilidad de cooperación. Cuando nos mostraban el muñequito ahí decía que había un número aleatorio, digamos, que era esa probabilidad de cooperación. Yo tengo una pregunta si es, digamos, dentro de esa probabilidad está incluido como el incentivo. Lo digo porque creo que el incentivo, digamos, influye mucho en esa probabilidad de cooperación. Así yo tengo una probabilidad de cooperación alta. Si el incentivo no es suficiente para mí, digamos, un incentivo económico, yo creo que no, digamos, no voy a la corrupción. Y puede darse también lo contrario, ¿no? Si sea una probabilidad baja, si el incentivo resulta atractivo, pues puede que sí cambie esa probabilidad. Entonces, digamos, ¿cómo, digamos, si el incentivo económico está dentro del modelo o hace parte de esa aleatoriedad de la probabilidad de cooperación? Sí, una buena pregunta también. Está implícito en ese umbral de cooperación. ¿Sí? Cuando una persona tiene un umbral de cooperación alta, es porque todas esas condiciones alrededor, ya sea económicas o coercitivas, XY, confabulan para que esa persona coopere. Lo que sí es que, precisamente atado el tema de los datos, nosotros lo que hicimos fue hacer una distribución uniforme de probabilidad que varía en el tiempo. Pero sí valdría la pena estudiar un poco mejor esa variable, ver si realmente tiene un comportamiento uniforme, porque pueda que no. Entonces, tal vez ahí es uno de los aspectos de los siguientes pasos para el modelo. Ver cómo podemos caracterizar esa función de probabilidad de tal manera que sea aún más cercana a la realidad o confirmar si esa distribución es la adecuada. Pero sí. Incluso ahí tenemos una intuición de que hay que variar el nivel de atractividad de acuerdo a sus incentivos. O sea, ahí, digamos, al estar esa característica implícita, valdría la pena sacarla para plantear ya unos valores específicos para el comportamiento de una variable como esa y poder establecer el nivel de atractividad de acuerdo a ese incentivo. Y eso sin duda nos puede llevar, digamos, a una caracterización mucho más específica de qué pasa con esos niveles de atractividad, ¿no? Pueden ser incentivos económicos, otro puede ser una mezcla de incentivo económico versus lo que puede ser el reconocimiento social, ¿no? Que esa es una variable importante también, cultural, como lo hemos dicho, y pues hace parte de lo que podría venir del ejercicio de modelación. ¿Okay? Cuando estamos construyendo esa variable, miramos que no solamente el incentivo, sino los que eran por intimidación y por presión, que era cómo íbamos a llevar a reflejar eso, a cuantificar, porque muchos en las visitas y en las experiencias que tuvimos, muchos de los empleados están ahí, es conozco dónde vive, su familia, sus hijos, cómo ahí no hay un incentivo económico, ahí es una presión, y socialmente, porque él en dónde, en qué torno, cómo convivía, y vimos la diferencia entre unos puertos y otros, unos cómo hacían, extendían ese trabajo con sus empleados en sus entornos sociales, sabían dónde vivían, cómo convivían, y otros que el puerto no se preocupa por su entorno de sus empleados y eran más expuestos y más vulnerables. Lo vimos notoriamente. Añadiéndome a lo que mencionaba Ángela, está esa opción de desmenuzar la probabilidad de operación en algo que sea algo un poco menos global y más multifactorial, que nos permita calcular esa probabilidad de operación. Ahorita es algo global, pero una iteración del modelo también podría empezar a calcularlo desde esos diferentes factores que eso me compute en algo que tenga.
pero por ahora es una variable global. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy el capitán de corbeta Saulo Cortés, actualmente enlace de la Armada Nacional con el Departamento Nacional de Planeación. Hago parte del equipo que realizó visitas territoriales en pro de la seguridad integral marítima y fluvial, en donde identificamos pues, algunos factores de los que estamos hablando en la presente investigación. También coincido con las dos preguntas anteriores, y es que no siempre la pobreza es el factor de decisión para que una persona esté metida en estos temas de narcotráfico, porque muchas personas que ya han adquirido los recursos para pagar una universidad como estas aún siguen delinquiendo y siguen metidos en el tema del narcotráfico. Entonces voy más de acuerdo con Daniel, y es que necesitamos más efectividad judicial a la hora de mostrarle a esa sociedad que no está bien estar metidos en esos temas de narcotráfico, para bajar la incidencia en las generaciones futuras que vienen acompañando a esa sociedad. Sin embargo, hay un problema que encontramos en esos territorios también, y es que cuando una persona quiere denunciar al actor que está haciendo el narcotráfico sin pretender algún incentivo económico por cooperación o por información, sino simplemente porque quiere ser un buen ciudadano y quiere denunciar el factor, se enfrenta esa persona en contra de esa estructura organizacional y en contra de esa, digamos que ese brazo económico ilegal del narcotráfico. Entonces, no sé si en la investigación arrojó alguna posibilidad de poder, así como en algún tiempo se establecieron y se crearon los jueces sin rostro para poder juzgar al narcotráfico y poder tener una mayor efectividad en el sistema judicial, también ver la posibilidad de crear el denunciante sin rostro, para que no sea él el que se enfrente al problema del narcotráfico, sino que sea el Estado el que atienda el problema del narcotráfico y podamos tener mayor acceso a la denuncia, mayor información y podamos atender de una manera más efectiva el factor del narcotráfico. Y la segunda pregunta es si, de acuerdo a esa experiencia vivida en los territorios en torno a la investigación, es posible que se pueda utilizar la comunicación y la visualización de los datos de reincidencia y baja efectividad judicial como mecanismos para que pasen dos cosas. Pueden pasar dos cosas. Uno, que la gente diga, pues, estamos viendo que no está siendo efectiva la justicia y vamos a hacerlo más. O para que el actor decisivo político diga, oiga, hay que ponerle cuidado a este tema, hay que fortalecer el sistema judicial y hay que mejorar las leyes, fortalecerlas para que sean más efectivas a la hora de que sirva esa actuación de la fuerza pública en el territorio frente a la judicialización de los actores. Y por último, frente a la pregunta que hacían de por qué, si la fuerza pública ha estado tantos años en el territorio, se sigue presentando y implementando el factor del narcotráfico, y es que es imposible controlar el 100% del territorio marítimo, el territorio terrestre, y más los que hemos estado allá lo sabemos. Por eso es tan importante la articulación interinstitucional, en que estemos todos comprometidos en la presencia del Estado para lograr que esto se solucione o por lo menos mitigue en su mínima expresión. El primer punto que mencionaste del estigma me parece muy clave, porque existe el estigma de las personas que viven aquí están destinadas a comportarse así. Y lo que nos mostró el modelo es que no necesariamente, o sea, traspasa sus bordes. No quiere decir que porque una persona que de pronto sí tiene un poco más de exposición y de pronto tiene un nivel de riesgo más alto, no quiere decir que necesariamente porque nació en estas condiciones va a ser un agente de corrupción, ¿no? O incluso de cooperación de las redes criminales. No necesariamente. Yo creo que eso también es bastante importante, porque siempre hemos tenido ese enfoque de prejuicio de que si esta persona en estas condiciones, definitivamente es sine qua non, va a llegar a ser operante, ¿no? No, nos dimos cuenta que no. La cooperación también se da en otros estamentos sociales, incluso de alto nivel, o sea, en la fuerza pública también. Entonces no podemos llegar a ese reduccionismo en que la persona pertenece a esas condiciones ya por solo pertenecer o estar en esas condiciones para ese desenlace. Creo que ese punto es bastante importante.
y lo confirmamos con el modelo. No necesariamente, no va a pasar. No es tan, tan directa esa relación. ¿Sí? Hablábamos del tema de la pobreza como un paradigma, digamos, de que entonces todo aquel que es pobre o donde estamos en un territorio con altos niveles de pobreza, entonces todos están asociados al tema del narcotráfico. Entonces, digamos que esa discusión dentro del equipo de investigación se dio, especialmente porque cuando nosotros en los primeros meses que hablábamos de que íbamos a modelar el sistema social, lo primero que nos decían era, entonces aquí van a necesitar es índices de pobreza, temas de educación y todo lo demás, porque es que van a ver todo el tema económico, porque es que van a hablar de las variables sociales. Entonces gastamos mucho tiempo hablando de, oiga, cuando hablamos de un sistema social, estamos hablando de un sistema conformado por individuos que cambian el tiempo, con intereses particulares, con intereses heterogéneos, con diversidad étnica, con diversidad cultural, diversidad de incentivos, con todas las características diversas que uno le pueda contemplar. Pero no necesariamente cuando estamos hablando de sistemas sociales, estamos hablando de sistemas económicos. Entonces, digamos que ese fue como el primer ejercicio de concientización a los actores que íbamos a consultar de qué era lo que estábamos haciendo. Y de acuerdo al tema de pobreza, quisimos romper ese, llamémoslo así, como paradigma, entonces, de todo aquel que tiene incidencia de pobreza, entonces, ¿no? Como el ejercicio matemático, entonces sí, solo sí está involucrado con el tema de narcotráfico. Entonces, digamos, de acuerdo a eso fue que se hizo esta modelación y se presentó es características de población. Miren que habla de una densidad de población en general. Valdría la pena entonces ahí entrar a desmenuzar de nuevo una variable, así como lo hablábamos del tema de atractividad, de vulnerabilidad, de mirar qué pasa con una persona que necesariamente esté teniendo índices de pobreza, pero no tenga un entorno contaminado, hablemos aquí de contagio, con una familia que esté involucrada en la criminalidad. ¿Sí? Digamos que yo puedo estar dentro de una familia en donde esto ya es tradición. Entonces, así como el empresario Mario Hernández busca quien lo suceda en todo lo que es el comercio de los cueros, pues allá yo también tengo la generación que viene atrás porque yo ya estoy preparando a mi hijo y ya estoy preparando a mi sobrino. Entonces, digamos que pasa de un ejercicio de red criminal a una red también que está implicada con una red familiar, variables sociales, que no necesariamente son pobreza y que vale otra vez, regreso a la respuesta de la pregunta anterior, valdría la pena entrar a pensar el tema social desde un ejercicio mucho más diverso, no necesariamente completo, pero experimentar desde otros puntos de vista, desde otras aristas sociales. La segunda pregunta o observación, los datos duros, que si sirven los que existen, claro que sí. ¿Por qué? Porque esos datos de reincidencia y demás nos pueden ayudar a calibrar mejor los parámetros comunitarios, que si bien no son exactamente los mismos, sí tienen de alguna u otra forma correlación. Entonces, todo lo que exista claramente nos sirve para caracterizar un escenario en particular. ¿Sí? Nosotros aquí lo que hicimos no fue un escenario en particular, sino el conjunto de escenarios que se pueden generar de esto. De aquí es donde viene la utilidad, ¿sí? De que este modelo nosotros lo queremos presentar y lo queremos socializar para que ya en los casos específicos los diferentes actores y los diferentes estamentos puedan empezar a atar esos datos duros a estas variables, algunas sociales, otras duras, y que a partir de eso puedan analizar este escenario específico de interés que tiene. Gracias, buenos días. Soy el capitán de navío Silvio Arroyave de la Dirección General Marítima. Le agradezco mucho la invitación. Y veo muy interesante el inicio de la presentación cuando hablaron del término ciudad-puerto, porque no solamente es atacar o mirar o diagnosticar lo que es una instalación portuaria o un muelle, porque es un entorno completo en una ciudad-puerto. Entonces, por ese lado, los felicito porque están muy bien enfocados. Segundo, la Autoridad Marítima Colombiana exige bajo un convenio, bajo un código internacional, que se llama el PBIP, Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, exige una matriz de cumplimiento. Periódicamente se hacen unas auditorías y donde en esa matriz se refleja
En esa declaración se exige una matriz de riesgos que debe tener una instalación portuaria o una ciudad puerto. Dentro de esa matriz de riesgos, el narcotráfico es uno de los puntos, porque hay terrorismo, tráfico de armas, migración irregular, contrabando, delincuencia común, robo a mano armada, inclusive como el PVP también trata o tiene que ver con los buques, está la pesca no declarada y no reglamentada. O sea, es una multiplicidad de amenazas. Una de esas es el narcotráfico. Entonces, es una observación que tengo. En la presentación hablaron de un punto que es muy del interior de las instalaciones portuarias, que es la automatización, importantísimo. Ahora que vemos los hallazgos, yo quisiera preguntar y de pronto dejarlo como inquietud, si encontraron o se puede pensar en hallazgos que le sirvan al gremio marítimo, porque si bien es cierto, hay unos hallazgos que son externos a esas instalaciones portuarias, la parte social, la presencia o no de fuerza pública. Internamente, este gremio también necesita alimentarse de esa información para fortalecer desde adentro ese tema de neutralizar estas acciones delictivas del narcotráfico. Muchas gracias. Mi capitán, muchísimas gracias. Primero, no hicimos mención al inicio y agradecerle a Dimar que nos acompañó en todo el proceso. Tanto los capitanes de puerto de Cartagena como de Buenaventura fueron de las primeras autoridades que visitamos y nos acompañaron y nos pusieron su oficial de inspector del código y nos acompañaron en todo el proceso. Entonces, esto fue articulado con ellos también. Inclusive también nos reunimos con el sector. Tuvimos la oportunidad con mucha gente de mar de entrevistarlos y escucharlos cuál era su preocupación y qué tenían en el sector, cuáles eran sus inquietudes. También hicieron parte de este proceso. En lo que nos, digamos, en ese proceso de los códigos, vemos de que muchas de las falencias que hay es en la articulación que hay entre los sectores. Cada uno toma sus medidas. El puerto toma sus medidas y a medida de las capacidades y los recursos le invierte en infraestructura, en seguridad, en automatización. Las navieras, las agencias también toman sus medidas. Detectamos puertos que hacen una doble validación de empresas de seguridad, unas que hacen una sola autónoma, centralizada, y asimismo las navieras hacen los trámites para incrementar y poner seguridad adicional por parte de ellos en el proceso de carga. Sabimos de que no hay una articulación, hay un vacío. Precisamente si el vacío lo tiene el puerto, yo como agente de mar o naviera, busco cómo suplirlo, pero necesito, es indispensable ese puerto y usted lo hago. Entonces yo busco cómo suplir, incremento costos, pero no articulo. Igualmente con la ciudad puerto, con las instituciones públicas del puerto. Muchas veces reciben los beneficios del puerto, pero yo no me intereso qué le está pasando ahí. Dejo al puerto solo o dejo a la naviera solo. El modelo que me va a permitir, gracias aquí al personal de planeación y a todo el personal que está trabajando en la política, no solamente de desarrollo marítimo y portuario, sino también de la lucha contra las drogas, también mirar cómo voy a medir y cómo puedo medir mediante este puerto para yo poderle pedir ese sector público de puerto, alcaldía, etcétera. Mire, direccionemos y enfoquemos en esto, en otros sectores que va a beneficiar y se va a representar acá. Eso es lo valioso que puede aportar. Cuando hicimos el proceso de todo este escenario de limitar la investigación, mirábamos cuáles estaban más sujetos a la corrupción que en contaminación o en pesca ilegal o que en GOFAX o que en semisumergibles era más difícil poder llevar este modelo asociado a la corrupción. Entonces miramos cuál era el que más agentes interactuaban y podían ser sujetos a ser corruptibles. Entonces por eso teníamos que arrancar con un modelo que permitiera tener esta facilidad. De seguro, y nos lo va a decir de pronto Ángela, lo podemos llevar a otro delito en el mar, pero es un punto de inicio y que era el que en ese momento pues demandaba una mayor atención y una premisa para poder. Una anotación respecto a esta cooperación mencionada capitán. También hay que resaltar que los incentivos son diferentes, ¿no? El incentivo
para los puertos es más comercial y económico por obvias razones. Y obviamente el incentivo ya a nivel gubernamental de Armada es diferente. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos incentivos totalmente diferentes. Todas esas inversiones que se hacen en puertos, en seguridad, obviamente se trasladan a una seguridad comercial porque hace más atractivo al puerto, ¿cierto? Es decir, es que este puerto yo le brindo la seguridad y tiene menos posibilidad de eventos y XY, y tenemos, digamos, que todo controlado de muchas maneras, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque también con esa cooperación, ese mismo hecho de que los puertos son competencia entre sí, hacen que esa información no fluya tanto porque es una ventaja competitiva en la práctica. Entonces, puede pasar de que cada uno, como mencionaba mi capitán, tenga sus propias innovaciones, tenga sus propios mecanismos, pero claramente al ser competencia no fluye en el sistema. Y por ahí existen muchas cosas que no se comparten por esa naturaleza de competencia que existe entre los puertos. Entonces, eso dificulta un poco también esa comunicación fluida. Gracias. Aprovecho para hacer una pregunta. No voy a volver a la construcción del modelo, que es muy valioso, como se ha mencionado, es un modelo genérico. Entonces, digamos, esa cuadrícula es como ustedes mencionaban, la importancia del patrón del contexto geográfico, muy valioso. Pero la duda que yo tengo es dónde se ve el mar en ese patrón geográfico, cómo se referencia. Yo lo pienso de esta forma, puedo estar equivocado. Hay mar, ¿sí? Si hubiera una representación del mar en ese patrón geográfico, habría zonas donde no habría densidad poblacional, porque los cuadritos estarían vacíos, no puede haber población. Entonces, habrían ciertas variables de las que ustedes tienen que estarían en vacío y podrían cambiar muy claramente algunas de las incidencias de las variables que ustedes toman. Entonces, la pregunta es, ¿este patrón geográfico de la parte marítima, estamos hablando de narcotráfico marítimo, dónde se ve en esa cuadrícula, dónde se ve el mar? Estamos viendo la costa. Estamos viendo la instalación o la ciudad puerto o los muelles de las instalaciones portuarias, estamos viendo todo hacia adentro, pero ¿dónde se ve el mar? Y lo pregunto, en parte por la experiencia que me ha mencionado el capitán, que hemos tenido desde Planeación Nacional, de ver que la interacción muy clara, digamos, de marítimo, viene, digamos, muy atada a muchas de las dinámicas que de pronto desde el interior no entendemos, pero que vienen claramente, digamos, la participación de la población en el ambiente marítimo. Y cómo se conecta ese ambiente marítimo con el territorio. Unas veces por unos ríos que construyen, otras veces por unos ríos, tienen por mucha presencia geográfica. Pero la pregunta principal es: ¿cómo en ese caso ustedes tienen este evento? Buena pregunta, Frank. Dentro de las diferentes fases que tuvimos en el modelo, nuestra primera aproximación ni siquiera fue estudiar este fenómeno de corrupción como si afuera. Realmente estábamos más enfocados en la interdicción. Y claramente en esa primera iteración teníamos un modelo que sí estaba más orientado al mar, al ver la innovación en rutas, la innovación en modalidades. Pero con el tiempo vimos que si bien eso es importante, es un fenómeno que se ha estudiado mucho. Es donde hay mucha literatura. Realmente, de mar adentro es donde hace falta también mucho estudio de qué pasa detrás y qué causa. Obviamente, en el tema de la interdicción está súper clave este aspecto geográfico de la costa, de mar, de ver por qué desembarcaduras pueden salir ciertos tipos de embarcaciones, por ejemplo, si la marea está alta, si está baja. Hay muchas variables sociales que para ese efecto de interdicción creo que son más variables, pero a efectos de limitación de nuestro modelo como tal, estamos analizando pues, las interacciones sociales en tierra como tal, que tiene una incidencia en lo marítimo, pero no, o sea, lo que ya termina siendo el fenómeno de puerto hacia afuera, eso es un modelo completamente diferente que podríamos obviamente enfatizar un poco más, pero en este caso no era nuestro. Bueno, yo voy a hacer aquí de mala leche, pero tenemos que cortar porque nos está esperando el descanso. Y la oficina de comunicaciones de nuestra facultad, por la importancia de lo que tiene dar a conocer estos ejercicios, me pide la posibilidad de que nos tomemos una foto grupal acá todos los invitados. Mientras vamos al refrigerio, lo tomamos y venimos a la segunda parte donde estará dirigida por el profesor Oscar Palma sobre recomendaciones hacia la política pública y terminaría la jornada. Muchas gracias.
nos dejo en manos de nuestra experta de la Oficina de Gestión de Comunicaciones de la Universidad. Estamos esperando a Oscar. Bueno, entonces vamos a retomar la jornada. La idea de este segundo espacio es, ya luego de la presentación de los resultados de la modelación y de las simulaciones, que el equipo de investigación realiza unas recomendaciones para lo que puede venir después de este ejercicio. No queremos continuar antes de agradecer a las personas que están conectadas vía remota, muy también que han hecho parte del ejercicio, a quienes hemos consultado, incluso algunas de las personas que nos han acompañado en lo que es la escritura del libro, autores de capítulos del libro que van a participar, que están conectados, y sobre todo a dos de nuestros jóvenes investigadores que están estudiando ya fuera del país y que desde allá han seguido en contacto con nosotros en la investigación, Juan Sebastián Hernández y Sebastián Beltrán, que están conectados y que han sido también parte fundamental en la construcción de este ejercicio de investigación y sobre todo en su proceso de formación como jóvenes investigadores. Entonces le doy la palabra a mi colega. Gracias. Bueno, esta última parte de hoy es muy breve realmente. Principalmente queríamos aprovechar el espacio para tener la posibilidad de interactuar con ustedes, recibir sus preguntas, mirar sus visiones sobre el tema. De cierta forma, ya logramos hacer algo de eso en la primera parte de forma muy natural, surgió como parte de la conversación sobre el modelo, pero igual podemos tener un espacio también si hay más comentarios, más preguntas. Creo que había unas manos levantadas todavía de la primera parte. En el chat también teníamos una pregunta de las personas que están conectadas. Entonces, el objetivo es muy brevemente presentarles algunas recomendaciones de política que tenemos pensadas y pues pasar nuevamente a discusión, preguntas, reflexiones o comentarios que puedan llegar a quedar pendientes. Estas recomendaciones son la primera reflexión que hacemos de recomendaciones como consecuencia de este proyecto. No están terminadas y eso lo que queremos hacer justamente es terminar de construirlas a partir de lo que estamos haciendo en este tipo de espacios. Entonces, algunas de ellas van a ver ustedes son algo generales,
pueden ser una idea muy general que puede ser aterrizada, o puede ser dividida, o puede ser determinada de una forma mucho más específica, pero el objetivo justamente es ponerlas en contacto, ponerlas en conocimiento de ustedes para que podamos profundizarlas o mejorarlas. Primero que todo, y bueno, ustedes tienen obviamente aquí la idea general de cada una de las recomendaciones. La primera de ellas estaría muy centrada y pensada en el marco del concepto de seguridad humana. No necesariamente porque en el gobierno actual se tenga una política basada en seguridad humana, en el concepto de seguridad humana, sino porque la lógica misma de lo que nosotros encontramos en Puerto y lo que nos presentaron Ángela y Daniel anteriormente, pues nos lleva a que las soluciones van por el lado de pensar al ser humano, a la persona, poner al ser humano, a la persona en el centro de la política, como el objeto referente de la seguridad, como el objeto referente de las políticas públicas como tal. Y eso, bueno, maravillosamente coincide con lo que es el planteamiento actual de seguridad del gobierno, de tal forma que es como una especie de plataforma coincidente en la cual, de la cual se puede partir para hablar de una política específica de atención a esa población en Ciudad Puerto. La idea sería como pensemos diseñar estrategias integrales de atención a la población en Ciudades Puerto, y eso por supuesto asumo yo va a generar muchas discusiones porque pues en Colombia nuestras políticas de seguridad y de desarrollo pues básicamente se concentran en enfocar en regiones y en comunidades específicas, y básicamente lo que estamos diciendo acá es deberíamos también concentrarnos, priorizar pues a esta población que está en Ciudades Puertos, pensando no solamente en la perspectiva de entregar seguridad de forma proveer instituciones de seguridad, sino en el marco de ese concepto de seguridad humana que incluye una serie de dimensiones donde existe seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad del trabajo, otra serie de dimensiones de seguridad que hacen parte de ese concepto, y donde tal vez existen algunas debilidades en poblaciones específicas. Entonces, digamos que aprovechando ese marco de esa política de seguridad, de esa referencia, de esa narrativa, de ese discurso de una seguridad humana, pues podríamos pensar en una estrategia integral de atención a población en esa ciudad puerto. Y cuando hablo de integral, y si ustedes miran las dos recomendaciones que siguen, inmediatamente estamos hablando de interagencialidad. Y creo que esa es una de las grandes conclusiones de todo este proyecto que nosotros hemos realizado y de la modelación, y es la necesidad de coordinar, combinar acciones de las agencias del Estado, de tener la posibilidad de interactuar en agencias, entre agencias, y no solamente cada una por su lado realizando su acción propia, sino la necesidad de realmente lograr una interacción, una acción coordinada de las diferentes agencias del Estado. Esto no es nuevo, esto está hace mucho tiempo en muchas políticas públicas, pero lo difícil ha sido materializarlo tal vez. Ahí encontramos grandes dificultades, ahí encontramos obstáculos, pero sería pensar en esa acción conjunta de diferentes instituciones. Y por eso ustedes ven esta cosa, no sé, por eso ustedes ven, acá hablamos de interinstitucionalidad, aquí hablamos de interinstitucionalidad también, y de cierta forma, aquí llegamos también a través de interinstitucionalidad. Pero esta nos habla a nosotros de ejercicios experimentales con participación interinstitucional, sí, basados en aprendizajes previos. Diseños experimentales que nos permitan entender, ver cuáles estrategias de reducción de corrupción en Ciudad Puerto tienen éxito y cuáles no. Y de cierta forma, como estamos entendiendo el problema de forma sistémica y no necesariamente como eventos aislados, sistémica, pues necesitamos pensar también esos experimentos de forma sistémica. Entonces, mirar, ok, esto sirvió, esto no sirvió, ¿cómo podemos
repensar esta estrategia en determinado lugar, en algún punto, en algún municipio, en alguna comunidad específica, de cierta forma también incorporando a la población, incorporando a las comunidades para plantear esos experimentos de saber qué puede servir y qué puede no servir, integrando incluso a las empresas portuarias como tal, a las empresas de terminal de puertos. Entonces, experimentos interagenciales de varios actores, de cierta forma construidos desde abajo, no necesariamente impuestos por el Estado, sino integrando los diferentes actores que están allí y mirando cómo podemos construir esa solución y qué puede servir y pues qué puede no servir. La misma lógica pues tendríamos en esta tercera estrategia de gestión interinstitucional del conocimiento e información disponible. El conocimiento obviamente es importante en todo esto y muchas veces el conocimiento no se comparte y eso es apenas normal en los estados, las instituciones de los estados son celosos de su información. Pasa en todas las agencias, pasa en las fuerzas militares, pasa entre ejército, armada, fuerza aérea, ya hay unos celos sobre la información, pero extendámoslo a la policía y extendámoslo a las instituciones civiles de Estado, y cada una tiene un conocimiento y sabe qué pasa y conoce las actividades del territorio, pero muchas veces esa información se queda allí, no se comparte, no se discute alrededor de esa información. Por eso hablamos aquí de ejercicios de pilotaje con población vulnerable. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el conocimiento que tienen las instituciones, el conocimiento que tiene la población en sí misma, y creemos experimentos piloto, por así decirlo, para pensar qué puede servir, qué puede ayudar a disminuir el fenómeno de corrupción que permite el narcotráfico en las ciudades puerto? Talleres, piensen ustedes en ese tipo de actividades en los cuales uno podría hacer este tipo de ejercicios de pilotaje que incluyen a la población vulnerable y que de cierta forma están construyendo conocimiento, obviamente recurriendo a esa información disponible, pero también construyendo ese conocimiento. Ese conocimiento se va construyendo paulatinamente. Las métricas. Diseñar métricas multidimensionales con lógica sistémica, de nuevo, estamos hablando de lógica sistémica, por lo tanto, incluir dimensión social, económica, etcétera. La idea de pensar en los éxitos del narcotráfico en términos de incautaciones, reducción de hectáreas cultivadas, etcétera. Tiene que ser un poco más amplia y tiene que ir a incluir esas dimensiones de lo social, lo económico y demás. Seguramente esto se está pensando en la política actual, la cuestión del diseño de métricas, de qué otras, qué variables, cómo podemos entender nosotros, cómo estamos reduciendo la posibilidad de que las personas en estas regiones vulnerables pues se sumen al fenómeno de la corrupción, cuáles condiciones evitan que esa persona vaya y cómo podemos medir eso. Entonces uno piensa en una política, por ejemplo, una política de drogas, una política antinarcóticos que estaría muy ligada a muchas variables sociales y económicas y no solamente a las variables de éxito de lo que hace, por ejemplo, la fuerza pública. Entonces una forma diferente de entender el fenómeno. Y seguramente por aquí vamos a ver coincidencias con la política que debería salir nueva de narcotráfico en el marco de este gobierno y la seguridad humana. Eso sería interesante ahí, ese nexo. Igualmente, en el marco de la política actual de seguridad, el proyecto arranca antes de que suba este gobierno, este nuevo gobierno que plantee la política de seguridad que pues ya está publicada, por supuesto, la política de seguridad y defensa. Pero lo bueno de esta política es que reconoce que se necesita ir más allá de pensar en el problema del narcotráfico en términos de los campesinos productores, el problema siempre de la producción, de las personas que están en las regiones aisladas,
Entonces pensamos en el problema de las drogas de cierta forma como reducir hectáreas cultivadas, capturar, incautar, pero muchos de los eslabones más fuertes de la cadena de narcotráfico pues están por allí libres con los capitales, los grandes capitales entonces en los bancos del mundo, en el primer mundo, etcétera, y quietos, en fin. Entonces la lógica de golpear los eslabones más fuertes, los eslabones más fuertes. En todas las conversaciones que tuvimos con nuestros amigos de la Armada, nos decían reiterativamente, en el CIMCON nos decían esto reiterativamente, golpear al narcotráfico en la parte del narcotráfico en el mar genera un mayor impacto en la cadena de valor. Hay un mayor impacto allá que pensando en el campesino, que pensando en la incautación, etcétera. Y esa es una lógica que dentro de lo sistémico tiene mucho sentido. Entonces, importante esto de fortalecer las operaciones multilaterales de interdicción marítima. Nuestros amigos de la Armada, y por supuesto, seguramente todos los demás conocen la famosa campaña Orión, la campaña naval Orión, es exitosa como ejercicio multinacional y multiagencial de lucha contra el narcotráfico. Y este tipo de ejemplos en los cuales Colombia tiene un liderazgo podrían perfectamente ser un ejemplo permanente de lo que debería hacerse, por lo menos en cooperación en el mar, a nivel internacional, regional, incluso con la participación de algunos actores extremisféricos, Europa, en fin, en la lucha de golpear este tipo de eslabones. Entonces, si nos mantenemos en el marco de esa política de seguridad en la cual estamos pensando en golpear los eslabones más fuertes y no los más débiles, pues las operaciones de interdicción marítima tienen muchísimo sentido. Entonces deberíamos fortalecerlas. Relacionado con el conocimiento, formular algunas lecciones aprendidas de la cooperación Estado y puertos. Los puertos han hecho, y ya lo dijeron acá en este escenario quienes me antecedieron en la palabra, los puertos han hecho unas excelentes campañas, unos excelentes trabajos para reducir su vulnerabilidad, incrementar su seguridad. En cuanto a instalación de tecnologías, en cuanto a control de personal, en cuanto a utilización de sistemas de información avanzada, desde los drones hasta las bases de datos que tienen para saber quiénes son las personas que ingresan a puerto, en fin, ahí hay unas lecciones aprendidas que tal vez podrían como ponerse en contacto para que el país conociera cuáles son, especialmente en esto, en la cooperación con el Estado. Entonces, ¿qué tanto coopera el Estado, qué tanto coopera nuestras instituciones con el sector privado para avanzar en ese problema? ¿Y de qué forma esos hechos exitosos en algunos puertos pueden ser ejemplo para otros puertos que o son más débiles o están en el proceso de tratar de fortalecer su seguridad? Ahí podría haber un catálogo, una especie de lecciones aprendidas sobre esa cooperación que permita fortalecer el trabajo de lo que se hace en puertos. Lo mismo, pero específicamente a lo que hacen ellos en sus procesos de tecnificación, de protección de personal y de educación. Nos encontramos incluso que un puerto, una terminal portuaria, tiene su propia institución educativa universitaria, en la cual invita a las personas, a sus empleados, a que realicen sus actividades profesionales de entrenamiento y todo lo demás. Y eso, de cierta forma, busca proteger al personal frente a esas amenazas de la posible corrupción, frente a lo que en el modelo pues, se veía como esa influencia del actor criminalizado que llega a buscar captarlo para que trabaje con las redes criminales. Entonces, digamos que esto es maravilloso lo que hemos visto en varios de los puertos, la tecnificación, de nuevo, la protección del personal y la educación. Creo que es algo que tendríamos que profundizar y trabajar para que se conozca más ampliamente. Y finalmente, y aquí ya entramos un poquito en la parte internacional, pues generar un diálogo internacional, por lo menos a nivel Latinoamérica, de lo que se sabe, lo que se aprende y de lo que se hace en los puertos.
como lo decía, no recuerdo si era Ángela o Daniel, el fenómeno de protección de puertos en Colombia, de cierta forma, generó un desplazamiento del fenómeno de narcotráfico hacia los puertos en Ecuador, donde tal vez no existe o el nivel suficiente para proteger. En fin, el famoso efecto globo que nosotros conocemos siempre en el fenómeno de narcotráfico, también ocurre en términos de puertos, de terminales portuarias. Efecto globo, ustedes saben, si yo elimino unos cultivos en una región, muy probablemente van a surgir en otra, en fin, pero la dinámica sigue, la dinámica se mantiene. Ocurre lo mismo en esta situación. Entonces, si un país protege mejor sus puertos, pues el fenómeno se adapta, los criminales de nuevo se adaptan, tienen la flexibilidad, tienen la capacidad de adaptarse y de utilizar otros puertos que son más débiles. Por eso, y esto ya es un poco de la parte internacional, pues sería interesante tener un diálogo sobre capacidades, incluso también sobre esas lecciones aprendidas de lo que realizan algunos puertos y resulta exitoso, y de qué forma podrían ser ejemplo para otros puertos que están en la lucha también de reducir sus vulnerabilidades frente al crimen organizado. Esas son las recomendaciones que tenemos planteadas para el proyecto. Como ustedes se dan cuenta, son generales. Puede que se nos escapen otras. Puede que algunas ya se estén haciendo. Y eso sería lo interesante de poner en común. Pero pues básicamente pues queríamos presentarles esto porque también tendremos que redactar un documento específico de recomendaciones de política pública como parte de todo este proyecto de investigación. Y queríamos pues ponerlas en común con ustedes, especialmente con las personas de instituciones que están trabajando al día a día con este tema, porque puede ser el momento perfecto para meter algo aquí que pueda hacer falta y de cierta forma elaborar el documento más fuerte. Con eso terminamos la parte nuestra completamente. Tendríamos un espacio, se nos acabó el tiempo, pero podemos dejar un espacio de 10 minutos para bien sea continuar preguntas de lo que se presentó en la primera parte o comentarios generales sobre esto. Y les recomiendo a nuestros jóvenes investigadores en Inglaterra que estarán conectados por allí, que por favor tomen atentísima nota se está grabando también, a lo que se va a decir aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo tres recomendaciones sobre las recomendaciones. La primera, cuando hablas tú del diálogo internacional, me parece que hay un espacio muy bueno que hemos generado en Colombia Mar. No sé si ustedes saben qué es Colombia Mar, pero pues es un espacio, digamos, multilateral, donde viene una cantidad de países, se comparten experiencias del mar, obviamente en los grandes aspectos que tiene el mar, pero esto es un aspecto muy importante, es una línea de trabajo que se podría dar y que en lo que tiene que ver con ese aprendizaje de lecciones aprendidas, hacer ese benchmarking y aprender de esas buenas prácticas y adaptarlas a las necesidades de Colombia. Creo que Colombia Mar puede ser un espacio muy importante de gestión y que lo podría liderar DIMAR, realmente porque DIMAR es como ese ente que puede regularlos, traerlos, vincular a los puertos para que hagan de pronto abran un poquito esos espacios para ampliar ese conocimiento y poder implementar esas buenas prácticas. Entonces les dejo ahí esa idea. Hay otro tema que es una discusión interna que creo que es muy valioso dárnosla a nivel del Ministerio de Defensa. Yo pienso que la forma como se evalúa la gestión del Ministerio de Defensa a nivel, digamos, de la competencia que existe entre las fuerzas para todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, pues genera al final del ejercicio un desgaste en muchas líneas de trabajo. Entonces, porque si a ti te miden como Fuerza Aérea, como Armada, como Ejército, como Policía, te miden por cuánta clorhidrato de cocaína incautaste, entonces se genera una competencia que en teoría es sana, pero resulta no es tan sana porque cada quien hace su proceso de investigación criminal, cada quien hace su esfuerzo operacional, se generan zonas grises. Pues creo que ese modelo en algún futuro debe cambiar para que
el modelo sea más eficiente para que haya una verdadera estrategia de gestión del conocimiento y la información, como lo decían ustedes acá, pero basado en un modelo, digamos, que permita articular de manera real la institucionalidad. Entonces creo que eso podría ser parte de esa estrategia que ustedes plantean acá en estos espacios. Gracias. Buenos días para todos. Soy el mayor Carlos Delgado, policía judicial de la Policía Nacional. Trabajo en la Dirección de Antinarcóticos y estoy encargado de la Unidad Judicial de los Puertos y Aeropuertos. Nosotros hemos tenido muchísimos meses de trabajo al interior con entidades, Fiscalía General de la Nación, donde hemos tenido muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Entonces, atendiendo el título de la conferencia que se dio, la caracterización de la corrupción del narcotráfico, pues primero tendríamos que entender lo que es el narcotráfico, ¿bien? Y todo lo que tendría el tema del narcotráfico, que no sería solo un delito, sino el narcotráfico viene siendo un delito transversal a todos los delitos, inclusive seguridad ciudadana, ¿sí? Y nosotros en este momento, atendiendo también los eslabones más fuertes que se tienen que atacar con el narcotráfico, de pronto en la presentación anterior que hizo también, él mostró unas figuras donde si se capturaba una persona, se afectaba el sistema de la organización, de la operación, pero de pronto deberían muy respetuosamente hablar en ese tema, teniendo en cuenta que, usted lo decía ahorita, no es lo mismo caer con el peso de la ley, ¿cierto? Y hacer un trabajo con el aparato judicial a un transportador o al dueño de la droga, ¿cierto? Viene siendo totalmente diferente. Ahora, acabar el tema del narcotráfico en Colombia va a ser casi que imposible por la producción y la extensión que tiene el territorio colombiano. Pero nosotros con Fiscalía General de la Nación hemos tenido unas lecciones aprendidas, y es que para que una operación sea exitosa y poder atacar también el tema de la corrupción es afectar las finanzas criminales. Y yo en este momento, de pronto, no ni había visto la presentación. Si bien es cierto, hay unos eslabones de corrupción, como lo hablaba del tema del cuerpo, del tema de policía, del tema civil. No es lo mismo corromper a un civil que no tiene trabajo, que puede costar 1 millón de pesos, a corromper un funcionario del cuerpo que puede costar 5, 6, 10, 20 millones de pesos, si ese funcionario que está cargado de escáner, ¿cierto? Si nosotros atacamos las finanzas criminales de la organización, entonces ahí sí necesitamos realmente esta cadena. Porque se puede capturar la persona, pero como lastimosamente en Colombia no tenemos un sistema penitenciario carcelario fortalecido, muchas de estas personas siguen en el tiempo de cárcel porque tienen un problema. Entonces, mientras nosotros no atendamos, mientras nosotros no intervengamos esta parte de las finanzas criminales, por más incentivos como la de Murita, de darle a la persona un incentivo económico para que hable, el Estado le va a quedar casi que imposible competir con ese músculo económico que tiene el narcotráfico, ¿sí? Porque le puede dar un porcentaje o X valor por una información que en últimas le está arriesgando la vida de una organización de esta, mientras que la organización le puede dar 10, 20 veces más que le da el Estado sin arriesgar la vida, a mucho la libertad, ¿cierto? Y en este caso, pues, la justicia acá, hay unos preacuerdos que sale y que se plata. Pues mientras no atendamos el tema de finanzas criminales y este músculo económico, creo que no vamos a poder actuar en el tema de la justicia. Porque hemos visto que personas que reciben subsidios del gobierno, por más políticas públicas que se creen en estos sitios, van a seguir delinquiendo, porque reciben por este lado, pero el narcotráfico les da 3, 10, 20 veces más. Gracias. Bueno, dos muy respetuosas consideraciones que pudieran ser tenidas dentro de la recomendación. Primero, tengo entendido que la investigación después va a llevar a un punto del tema de la justicia. La cadena de cómo esto se va a entender en un tema jurídico comparado, etcétera. ¿No? ¿Entendí mal? Sí. Aclaro. Lo que pasa es que este proyecto
hay una cosa que se llama el programa de investigación, que es grande, que tiene proyectos de investigación. Entonces, el programa de investigación, cuyo director es el profesor Héctor, incluye algunos programas que son puramente derecho. Entonces, ahí es donde está la... Ya, listo. En todo caso. En todo caso, sí, sí sería bueno mirar o tratar de delimitar muy bien lo que se entiende por cooperación. Porque en estos sistemas sociales, una cosa es la cooperación por seducción y otra cosa es la cooperación por coacción. En la cooperación por seducción estamos hablando ya en términos jurídicos, yo abogado, estamos hablando en términos jurídicos de complicidad. En términos, si hablamos de coacción, estamos hablando de inducción al delito. Y son dos cosas con implicaciones jurídicas distintas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las subcategorías que pudiera tener ese concepto de cooperación. Que son dos. Frente a las recomendaciones, sería importante tener en cuenta que estamos hablando de ciudades fuertes, de una lógica de enclaves urbanos, de política urbana. Sería interesante vincular como recomendación un fortalecimiento de los mecanismos de gestión territorial de la seguridad. Por ejemplo, y fortalecimiento, digo, vinculando esta visión de sistemas sociales dentro de los mecanismos de gestión territorial de la seguridad. Comités territoriales de seguridad pública, comités territoriales de seguridad de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas sociales, pero no hay realmente, o por lo menos yo no lo veo tan claro, la construcción social de la solución, la construcción social de la seguridad. El crimen organizado es la construcción social de la integridad. Entonces se puede tener una construcción social de la seguridad desde los mecanismos de coordinación y de planeación que hay en las regiones y en los territorios, para que en esos espacios se puedan generar soluciones, pero teniendo en cuenta este enfoque de sistema social, que es súper interesante. Bueno, pues ante todo agradecerle al mi profesor Oscar Palma y devolver aquí al alma mater, ahora también con mis compañeros del equipo técnico de la Subdirección de Seguridad y Defensa del DNP, pues también nosotros desde el equipo y desde la Línea de Seguridad Integral Marítima y Fluvial compartimos esa preocupación, no solo nacional, sino internacional, como decía la profesora Ángela Noguera, de esas redes criminales que están justamente o particularmente en el narcotráfico en los puertos, y lo dijimos. No solo Colombia, no solo ahorita el tema del puerto de Santos que lo investigamos y esa conexión con el narcotráfico, con el envío de cocaína a Rotterdam y Amberes, los principales puertos de Europa, y pues que hay un grupo criminal detrás que también acá con el doctor Andrés Ballesteros identificamos con base en diferentes investigaciones. Y ahí también caigo en cuenta esa gran preocupación que ya lo vimos a lo largo hoy de la charla, que también lo discutimos con el profesor Oscar Palma, con la profesora Ana Sergi, y es esa relación que en el puerto o en la ciudad puerto se encuentra tanto lo legal, diferentes agentes, como lo ilegal, y que justamente esa economía del puerto, lo dice la profesora Ana Sergi, es un sector particularmente atractivo para todo tipo de inversiones, y pues inversiones ilícitas de todo tipo y también fines lucrativos, poder, influencia. Entonces ahí caemos en esa dificultad, listo, tenemos multiplicidad de actores. Y lo pienso también, ya nuevamente el caso colombiano, está al nivel nacional. Entonces tenemos acá el sector defensa, gigante. Ahí recuerdo al profesor Roballo cuando me dio estructura del Estado, gigante. Entonces tenemos acá la DIMAR, tenemos a la Policía Nacional con POLFA, pero también con DIRAN. Tenemos aquí está el señor comandante del Cuerpo de Guardacostas, pero está el sector transporte, que uno lo piensa, no solo el sector transporte, pero el sector transporte es el Ministerio, la Supertransporte, la ANI, el INVIAS, está el sector comercio. Entonces vemos que hay multiplicidad de actores a nivel nacional, pero como lo decía Farid, también a nivel territorial consideramos que es necesario un mayor involucramiento y responsabilidad por parte de las entidades territoriales. Y sabemos, ahí me pongo un poco el sombrero ordenamiento territorial, que justamente para el caso colombiano a nivel municipal las las ciudades portuarias son distritos especiales en el ordenamiento. Entonces Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Turbo, Buenaventura, Tumaco, ahí tienen también o se presenta una necesidad más allá de la integración que hay, porque lo vimos en las visitas que también hicimos, se hablaba el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, el Capitán de Puerto, pero también es necesario esa integración de actores, tanto del orden nacional como lo vimos, como del territorial y los privados, porque sabemos, pues ya lo hemos dicho,
a nivel legal en Colombia o el modelo portuario es privado por la ley, la famosa ley primera de 1991. En otras partes del mundo, y lo vimos también hablando con Rotterdam y Amberes, pues ya es un tema que el puerto es manejado por el municipio, pero pues para el caso colombiano son privados. Entonces, ahí es bueno revisar y fortalecer esos comités de articulación, como les decía, las entidades, las múltiples entidades del orden nacional, territorial, privados, y tengo entendido que ahorita nuestros compañeros de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible actualizaron el COMPES portuario. Nosotros alcanzamos a estudiar el año pasado el 3744, ya salió recientemente el 4118, que es la actualización, y uno, justamente uno de esos puntos que les lo catalogó como seis claves, o seis puntos claves, es eso, la articulación entre toda esta multiplicidad de actores que sabemos que puede ser compleja, hasta dentro del mismo sector es difícil, pero si nos reunimos y trabajamos conjuntamente y destacamos también, pienso que esto es fundamental y lo hablábamos justamente, creo que también es una lección de las tres visitas que hicimos en territorio, esas buenas prácticas a nivel portuario, a nivel de instalación portuaria, destacar y compartir información que sabemos que, pues para un caso, no voy a decir nombres particulares, pero en una entidad territorial no había esa cooperación, pero en otra sí, entonces ya se veía que entre los mismos operadores, los jefes de protección o los certificados por el código PIP del puerto, pues sí tenían como ese diálogo anti-incidencia. Y pues no solo también, pongo también el llamado, como lo decía nuestro anterior subdirector, más allá también, claro, del narcotráfico, está el contrabando como otra principal amenaza en puertos, y lo vimos también en las visitas, y a nivel internacional y nacional, de pronto dejar también ese reto a futuro es todo el tema de seguridad digital, prevenir ataques cibernéticos, que creo que analizando los casos internacionales en Rotterdam y Amberes ha sido como un caso importante que creo que también y otro señor capitán de navío en uso de Buen Retiro lo mencionaba, revisen en los puertos todo el tema cibernético, y más si hablamos de fortalecer los procesos de automatización y sistematización de la operación portuaria, claramente el tema ciberseguridad y ciberdefensa está aquí, pues nuevamente, porque ya, eso era todos los comentarios, un poco también con base en lo que hemos trabajado en la línea, y nuevamente agradecerles el espacio. Bueno, buenos días para todos. Agradecerle primero al equipo de trabajo de Rosario por haber tenido en cuenta a la Armada Nacional y a todos los componentes para fortalecer esta importante investigación. Quisiera hacer énfasis en uno de los resultados de la investigación que demostraba la forma en la que, en la medida en la que se fortalecieran esos esquemas de funcionalización, se podía generar un mayor impacto en la afectación de estos fenómenos de criminalidad y narcotráfico marítimo. Y mi recomendación va precisamente hacia eso. Una vez detectada la influencia que tiene la judicialización y el seguimiento de estas estructuras, es importante también recomendarle a los organismos judiciales la revisión de ese modelo de judicialización, porque estamos muy acostumbrados a hacerle el seguimiento a las estructuras por sus niveles, ¿sí? Cabecillas, cuartillas, financiero, etcétera, pero estamos descuidando, esto lo comento desde la experiencia con los directores del Sinfoni como hombre también de operaciones contra este fenómeno, estamos descuidando actores invisibles que están fuera de toda caracterización que judicialmente se plantea de los y que representan, lo hablábamos hace un momento con Ángela, el punto donde reside el poder y la fuerza de un evento de contaminación de hidrógeno. Hablábamos de la forma en la que, por ejemplo, un cristiano común y corriente encargado de conseguir los barcos y los documentos que demuestran la organización de la carga y las rotaciones que tienen los diferentes contenedores en diferentes puertos. Y solamente, lo hablamos con la experiencia, al fallar ese documento, al no tener el acceso a esa persona o al no lograr la penetración de este actor, se puede caer abajo todo un esquema de contaminación y quedaría en vano el pago a la gente corruptor del puerto, a la gente corrupto, de la fuerza pública, a la gente corrupto de toda la cadena logística.
Entonces, sí es importante revisar la forma en la que se está caracterizando se están caracterizando las estructuras de narcotráfico, porque a veces tienden a homogenizarse con los demás fenómenos, ¿sí? Criminalidad organizada, aunque el narcotráfico haga parte de esto, pero las estructuras de grupos armados ilegales no pueden medirse de la misma manera como se piden o se caracterizan las estructuras de narcotráfico, por el sentido empresarial que tienen estas organizaciones, que tienen una desconcentración territorial, que tienen una muy baja dependencia de energía y están más relacionadas con su interés económico y su posibilidad de articular a estas capacidades clave de las diferentes contaminaciones con el propósito de garantizar el envío de una cantidad determinada de sustancias. Entonces, dentro de este método de contenedores existen unas técnicas, existen unos tipos, existen unos métodos, y cada una de ellas tiene unos articuladores clave, hablando solamente del tema de contenedores, ¿sí? La cadena de valor está el transporte, está el del almacenaje, está el que consigue los documentos, el que falsifica los sellos, está el que revisa los escáneres, pero todas esas personas no están caracterizados dentro de ese seguimiento. Se convierten en simples colaboradores desconociendo que ahí es en donde reside el poder y la fuerza de una capacidad ilegal de la sociedad. Entonces, mi recomendación de pronto a tenerlo en cuenta y a mirar cómo en esa caracterización que se puede hacer de los 16, de las 16 modalidades, tipos, métodos del narcotráfico marítimo, poder mirar cómo de una forma general se pueden de alguna manera caracterizar estos procedimientos clave, que seguramente al detectarlo le va a dar una mayor posibilidad de judicialización, identificación y afectación real a las estructuras si queremos de verdad garantizar que se niegue a, se le niegue a la criminalidad organizada la continuidad de estas organizaciones. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Venimos de bastante más angustia en el centro, lo mencionó Juan Pablo. En los últimos años han trabajado sobre todo desde la línea derivada de Compex y Oceánicos, que antes siempre tenían una junta con temas de seguridad integral marítima y fluvial. Claramente este tipo de investigaciones, de avances, digamos, de conceptualización nos ayuda mucho a las fuerzas militares, en particular Armada y más. En cuanto a las recomendaciones, digamos, un poco atando varias cosas que hemos escuchado, hay una cosa muy importante que se mencionaba en la última intervención, y es entender que todo esto va atado al comercio exterior. El comercio exterior acá es clave. Hay que entender cómo funciona el comercio exterior, porque el comercio exterior se está viendo también fundamentalmente afectado por el narcotráfico, ¿sí? Entonces, el narcotráfico, como lo han mencionado, y absolutamente creo que aquí hay un consenso total, va a ser adaptativo, va a ser muy difícil de parar, pero se aprovecha de muchas de las condiciones, tanto de debilidades como fortalezas de toda la cadena de comercio exterior. Entonces, ahí es donde esa interagencialidad se empieza a ver reflejada. En el comercio exterior interactúan con múltiples actores. Y ya pasando al modelo de ustedes, hay una cosa para contar a nivel técnico. Hay actores que no están necesariamente permanentemente en la ciudad fuerte. Esas agencias que mencionaba, capitán y que mencionaba, etcétera. También las personas que vienen desde policía, desde distintos, son personas que de pronto son tramitadores, son personas que trabajan en agencias que tienen toda esa cadena de la que lleva los contenedores, las empresas, etcétera, pero que no necesariamente permanecen en la ciudad fuerte. ¿Sí? Son algunos empresarios, otros están remotamente. Esa es una característica que es muy difícil de mover, pero también va ahí. Pero el punto de recomendaciones es entender que todo esto va a la dinámica de comercio exterior del país. Y hay una cosa que nos ha enseñado Armada Nacional en los últimos años, que es muy evidente, pero que uno o no lo olvida, o la olvida, o no lo reconoce. El comercio exterior del país, el 98% del comercio exterior del país, por vía marítima. Lamentablemente, el narcotráfico es muy probable que en un porcentaje muy alto, no total, también salga por vía marítima. Tenemos que entender muy bien esa cadena de comercio exterior. Esa es una de las recomendaciones adicionales de este tema. En cuanto
cuanto a otra cosa, ya digamos de lo que se mencionan de las recomendaciones propuestas, es una invitación. Esto de diseñar los ejercicios experimentales con participación interinstitucional, sería muy bueno que pudiéramos conversar desde NP. Tenemos la experiencia, claramente tenemos un poco de comunicación con Armada, con DIMAR, hemos trabajado en varios puestos, hemos trabajado en algunas caracterizaciones. Sería muy interesante poder hacer un taller técnico en el cual, por ejemplo, a nivel de parámetros, a nivel de información, qué cosas se pueden pensar, qué elementos se pueden estandarizar. Como ustedes lo mencionan, estoy absolutamente de acuerdo, desde el conocimiento académico que tenemos, un modelo no puede representar completamente la realidad, pero sí podemos estimar algunas cosas. Esa es una invitación, y en esa invitación, claramente, lo que han mencionado muchos, pero que también intervenir diferentes actores, sobre todo, ya en un tema muy sencillo de lenguaje, ustedes tienen un modelo que muchas veces armado denomina de litoral, la costa, ¿sí? Es como esa primera parte antes del inicio de la costa marítima, es denominado, digamos, que será la porque también vienen actores que vienen, digamos, ya es así como lo vemos desde NP, de ofertas institucionales que son diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la otra invitación, y ojalá podamos establecer esta plataforma, sobre todo personas que tienen el conocimiento técnico, los pueden ocupar y demás. Y la última recomendación, que ya habíamos mencionado, pero es muy importante pensarlo porque es un reto para todos, y es un reto que siempre se habla en DNP y lo hablamos continuamente, pero que sigue siendo algo muy difícil. ¿Cómo integramos a las entidades territoriales? Anteriormente, París, que intervino antes, lo mencionó, en los temas de seguridad, son muchas responsabilidades porque, como mencionaba Pablo Rivera, en todo el territorio, las entidades territoriales tienen un grado de responsabilidad en esto. No es todo, pero tampoco es nada. ¿Cuál es el problema? Y nosotros ahí nos referimos a la experiencia que tuvimos cuando estuvimos en Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, muchas veces es totalmente dado. El puerto se ve como, o las instalaciones portuarias, se ven como algo que se da de una actividad económica, pero que o hay una exclusión para algunos, o que en otros casos para las autoridades que son con ciertas disputas o ciertas dificultades para coordinar cosas que son básicas, pero que van a la base de la y que se resuelven. Eso, digamos, de nada. Esas serán como las recomendaciones y de nuevo, pues, muchas gracias por su invitación. Ahora sí. Muy buenos días para todos. Me presento, en provincia de mis superiores. Capitán Martín de la Policía Antinarcóticos, un gusto saludarlos. Gracias por habernos invitado. Creo que el cargo que desempeño viene muy participación. Soy el comandante de la Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos. Y desde allí analizamos y gestionamos el riesgo de todas las exportaciones del país. Creo que esto no lo saben muchos. Hace un tiempo el modelo antinarcóticos de la policía era con una sala de análisis en cada uno de sus puntos, de los puertos. Hoy existe esta unidad centralizada, donde el 100% del comercio exterior pasa por nuestra dependencia y se analiza y se gestiona desde allí. Si bien estamos en un proceso de automatización, que tenemos que llegar a eso, para que no sea una decisión puntual de un analista si una carga va o no a revisión, estamos con INL, con todas las autoridades que convergen en esta lucha antinarcóticos, poder buscar una inteligencia artificial que nos genere unos niveles de riesgo a la carga. Estamos en eso. Pero hoy quiero felicitarlos por este esfuerzo que no solo depende de las autoridades, sino desde un ámbito académico, seguir evolucionando en esta lucha antinarcóticos. Y por eso me uno desde hoy a esas técnicas, porque yo tengo mucha información de cómo se comporta el narcotráfico en los puertos. Brevemente les podría decir que hoy tenemos 90 eventos de contaminación en los diferentes puertos y que solo 7 de ellos obedecen a temas de tuleo. Estos tuleos podemos alinearlos o correlacionarlos al comportamiento de cómo convergen estas personas de estas ciudades portuarias de las que ustedes hablan para poder meter la droga al puerto. Vemos otros comportamientos a mar abierto que
Aquí hay gente que lo conoce y lo ha estudiado mucho más por su competencia. Nosotros también tenemos un alcance importante. Y hablaban también de un componente importante de cooperación. Yo tengo una ventaja que en mi unidad creo que es muy diferente y este algo especial y particular. Tengo sentadas todas las autoridades aduaneras del mundo. Tengo a España, tengo a Alemania, tengo a Francia, CBP. Tengo todas las autoridades ahí. O sea, yo comparto mucha información en tiempo real de contenedores. Obviamente muy a la filosofía que decía el señor capitán, a temas de incautar y incautar y seguir incautando, con un trabajo de la mano de mi mayor para afectar las estructuras criminales, pero nos seguimos quedando cortos. Sabemos que, lamentablemente, la regla de negocio, hay que reconocerlo aquí desde un ámbito académico, es que ellos van adelante, nosotros sí, nosotros los alcanzamos y ellos vuelven a irse por otro lado. Pero el trabajo se está haciendo y desde estos datos, aquí preguntaban que cómo ustedes evaluaban esto, dijeron cuantitativo, cualitativo. Yo quiero aportar desde mis datos este estudio desde la parte cuantitativa, que dé mucho valor a este estudio. Y poder, obviamente, con esa ambición muy interesante de ustedes, loable, tener ese impacto a nivel de políticas públicas para poder construir algo que no solo depende de una judicialización, que eso es muy importante, lo escuché y creo que eso no podemos dejarlo de un lado, pero sí todo el tema de colaboración de muchas partes también a las autoridades. Un ejemplo de muchas cosas que en esas mesas técnicas vamos a poder tratar. El tema de la agilización en los procesos judiciales, por ejemplo, sabemos que hay mucha carga que está saliendo hoy en día mezclada con droga. Esto quiere decir que, droga mezclada con productos lícitos. El abono, el carbón, el azúcar, la panela, mucha droga, ¿verdad? Que estas organizaciones lograron ocultar la molécula de la cocaína para poder sacar la droga en estos productos. Y uno manda unas muestras desde su competencia al laboratorio de fiscalía, medicina legal y demás, y duran meses por darnos una respuesta. Desde ahí denote cómo está la colaboración, la intención de realmente que esto agilice desde todas las partes. Y hay que trasladar muestras de una ciudad a otra, quién nos da respuesta. Hoy en día, un caso particular, una infidencia, el caso que mató el perrito en Santa Marta, no se ha logrado solucionar, no han dado respuesta. Fue conmoción, murió un perro en la lucha antinarcóticos. Logran ya envenenar los perros, ¿verdad? O sea, uno ve unos alcances que sí, hay niveles de corrupción en todas las instancias, lamentablemente, tanto en lo público como en lo privado. Pero creo que si ustedes analizan hoy cómo está el fenómeno o el comportamiento del tráfico hacia Europa desde la región, las organizaciones se fueron para Ecuador, se fueron para Perú, se fueron para Brasil. Sigue habiendo acá en Colombia, pero hoy las cantidades de droga que nos quieren sacar es en la modalidad de mezclados, no en las tulas de toneladas de droga que estamos viendo hoy de Ecuador. Si usted ve cifras oficiales hoy de Ámsterdam, de Rotterdam, de Amberes, están diciendo con cifras oficiales que batieron récord, incautaron 43 toneladas de droga en el primer semestre. Y lo dicen con cifras puntuales. ¿De dónde viene? De Brasil, de Ecuador y de Perú. Casualmente, esta semana yo les pedí a mis homólogos que me dejaran saber el comportamiento de incautación en sus puertos con relación o origen puntual Colombia. Las cifras son mínimas porque usted me puede medir desde lo que incauté más lo que se me pasó allá, ¿cierto? Lo que están incautando allá. Y allá con Colombia es muy poco. ¿Sigue habiendo? Sí. Pero los niveles están enfocados en Ecuador, o la atención en ese momento está enfocada en Ecuador, porque allá obviamente es un tema de corrupción a escalas mucho más grandes, hay que decirlo, lamentablemente. Dos, el tema de las características de los puertos es como los embarcaderos de Urabá hoy en día, tienen escáneres, cosa que permite también facilitar el tráfico. Pero de esta manera podemos orientar a que el tráfico se está comportando de otra manera y que no está enquistado como en tiempos anteriores, ¿verdad? Así que hay que valorar muchos otros aspectos que creo que van a ser de su interés. Agradecerles por el espacio.
y creo que hoy construyeron un poco más de lo que ya habían construido. Muchas gracias. Quedan dos más y terminamos en horas del tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Soy Pamela Cámara del Instituto de Ciencia Política. Para complementar, pues, las recomendaciones fantásticas, creo que estas recomendaciones y complementando con lo que decía el Departamento Nacional de Planeación, de cara a los nuevos mandatarios, deben tenerse en cuenta en la estructuración de los PIS, de los planes de seguridad y convivencia ciudadana, sobre todo para las ciudades portuarias. En este sentido, pues, muchas veces para los nuevos mandatarios que también, o sea, ya en enero empiezan su mandato en las entidades territoriales, estos temas no los tienen en el radar. O sea, no están en el radar, todo este diseño y todos estos ejercicios de modelación no los tienen, no tienen la priorización de problemáticas y de cómo esto desencadena otro tipo de problemáticas en sus entidades territoriales. Y de igual forma, no solo, o sea, si vemos solo el caso de Buenaventura, cómo este tema de seguridad afecta prácticamente las dinámicas de toda la región. O sea, esto no es solo de la entidad territorial y estos planes de... Es que el nombre... Un momento. Yo lo tengo... ¿Sí? Integrales. Gracias. Los planes integrales. Me faltaba la palabra integral. Estos planes integrales se han convertido más que todo es en una... en un paso burocrático más para los alcaldes y para poder adquirir los recursos. Si se formularan realmente de una manera juiciosa, integral, como dice la guía metodológica del DNP, funcionaría mucho mejor la articulación entre alcaldía, policía, fuerzas y demás, teniendo en cuenta este tipo de recomendaciones. Entonces, de alguna manera, si pueden tenerlo presente en cuenta para lo que se viene con los nuevos mandatarios, genial. Ya. Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Enrique Corzo, soy ingeniero químico, funcionario del Ministerio de Justicia y del Derecho, coordinador actualmente del Grupo de Sustancias Químicas de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias del Ministerio. En primer lugar, pues, agradecerles a la universidad la invitación, felicitarlos por el trabajo que hicieron y simplemente quería comentarles que una de las cosas que ustedes han visualizado ahí como problema, que es la falta de articulación de las entidades, es un tema que en el Ministerio de Justicia y del Derecho ya estamos trabajando. En los últimos 2 años, en cooperación con las Naciones Unidas, con el programa de control de contenedores, nosotros ya iniciamos el ataque de este problema. Uno, buscar la articulación de todas las entidades que intervienen en los puertos y dos, capacitar a esas entidades. Ya iniciamos un trabajo, hicimos un trabajo en el puerto de Buenaventura, en el puerto de Cartagena, en el puerto de Santa Marta, en el puerto de Barranquilla, en el que buscamos combatir esos dos objetivos. Integrar a todas las entidades que trabajan en cada uno de sus puertos, capacitarlas para que cada una de las entidades conozca cuáles son sus competencias, cuáles son las competencias de las otras entidades y que se logre no solamente la socialización entre ellas, sino una mayor colaboración para evitar duplicidad de esfuerzos, para energizar las competencias que cada uno ejerce y para facilitar la acción de ese control que se ejerce en los puertos. Y estamos trabajando en otros proyectos que buscan precisamente combatir ese problema que ya lo hemos detectado. Muchas gracias. Excelente. Mil gracias. Sí, verdad, los tuvimos aquí más del tiempo, mucho más del tiempo estructurado. Qué pena con ustedes, sus agendas y demás, pero verdad, muchísimas gracias. Esto nos enriquece demasiado cada uno de los comentarios. Tomamos nota al pie de la letra. Y pues próximas conversaciones, cualquier cosa les estaremos avisando. Como se dan cuenta, pues tenemos aquí varias instituciones encargadas de este tipo de asuntos, desde la investigación, la academia, el Estado, por supuesto, también. Así que muchísimas gracias y en contacto para el próximo evento. Gracias.